lelengoarekin hasiko gara eta badaude guk espero dugu e, saio gaurko saioan eta biharko saioan zaio zehar e, ba kezkatzen e, gaituzten hainbat galdera. Nola iritzi eta iristen gara emakumeok informatikaren mundura. Gure aurrekoek zein ekarpen egin zituzten zein ostopo aurkitu zituzten beren garaian eta zein daude gaur egun. Galdera guzti hauei erantzuten laguntzeko, gurekin dagoen Jessica Murillo, berditasunean aditua den kasitariari hitza emango diot. Ongit horri, Jessica. <laughs> Arratzaldeon, muy buenas tardes. Josema, muy buenas tardes. A todos y a Eh, nos... Ah, bien, el micro, pues voy a utilizar sí, este otro. Me preguntaba a Yosune que cómo habíamos llegado las mujeres al mundo de la informática. Y la realidad es que cuando la informática llegó, nosotras ya estábamos en ella. ¿Y esto cómo puede ser? Bueno, pues pensemos por un momento en lo que hacemos desde Madejas contra la violencia sexista. Contamos los puntos altos, los puntos bajos, las vueltas que hemos tejido, las vueltas que nos quedan por tejer para cambiar del color... El arte del tejido es un saber que se ha transmitido siempre de generación en generación entre mujeres y eso ha hecho que las mujeres seamos muy calculadoras, pero no en el sentido estereotipado de la palabra, sino en el sentido literal. De hecho, aunque nos parezca un poco curioso cuanto menos, es verdad que la historia de la computación tiene su origen en la historia del tejido, más concretamente en el telar automatizado de la Revolución Industrial. En esta época se utilizaba unas tarjetas eh, perforadas y es en esas tarjetas, como las que tenemos aquí, en las que las eh, tejedoras hacían el patrón que querían obtener en su labor. El hilo pasaba por esas perforaciones y de manera automática daba como resultado el dibujo que querían obtener en esa labor. Bien, pues es en esas tarjetas perforadas de los telares donde Ada Lovelace se inspira para crear el primer algoritmo. Por lo tanto, la programación la inventa una mujer, que es Ada Lovelace y después de ella otras muchas mujeres suman también sus conocimientos al arte de la programación, de Internet y también de las redes sociales. Sin embargo, como ya nos adelantaba un poquito Yosune, no, el camino que pasaron no fue tampoco fácil. Como en la actualidad tampoco lo es. Así que, para abordar un poco mejor sobre las genealogías de las mujeres en el mundo de la informática, qué brechas existieron en su momento y qué brechas existen en la actualidad, me he ido hasta la Universidad del País Vasco y me he traído a una de sus mejores profesoras. Seguro, Yosune, que sabes de quién te estoy hablando, ¿es así? Bye-bye. <laughs> 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 ¿Tagañera? Pues por sí que de dudanían. Vale, a ver, para Marta Macho, no la es. Baina barritzen, bai, Marta Matzo gure gonbidatu izatea, ze da mundu honetako honenetariko bat, eta ezagutze eta rekonosimendo handia eukidauena. Imaginatu zenbat sari, eskuratu duen, ze, zerrenda egin behar esan dut, eta ekarri. Ostantzen, enituzke danak e, esango, baina jaso dituen sari guztien artean, Ba, bi mila dama bostean, Alikanteko Unibertsitateko berdintasuna zaria jaso zuen, Espainiako matematikako errege elkarteren domina ere eman zioten, bi mila dama zeian e, emakunde zaria, eman zitzaion, Marta Matxori, bi mila da Bilborko ospetsua izendapena jaso zuen, enbidea galanta nirea, ni bilbotarranaz. Ni nahi idut hori, Zori jonak. Bueno, gainera, Eusko Jaularitzaren garapenerako lankidetzaren Euskal Kontzeiuko Kidea da, eta baita, Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioaren aholku Kontzeiuko Kideare bada. Bigoko Unibertsitateko Komite de Sabias da Katedrada Feminismoos lau.0 Kidea eta Bilboko Kuna Institutuako adituen Kontseiluarena. Ori, así labur, es anda Así que vaya el sonido del sonido. Eh, así que ahora... Nos dice Josune, venga, venga, empecemos ya, ¿no? Más sí. o menos. Bueno, como nos ha comentado Josune, hoy nos acompaña Marta Macho, doctora en matemáticas, especialista en topología y editora del blog Mujeres Conciencia de la Cátedra de Cultura Científica, por la que ha ganado multitud de premios como los que nos ha enumerado Josune. ¿Qué tanto le envidia? Y que tanto le envidia. <laughs> en este blog, eh, Marta Macho visibiliza la labor de las mujeres pioneras en la ciencia a lo largo de la historia y también las mujeres que hoy alcanzan grandes logros en el ámbito de la computación. Con este currículum, como no podía ser de otro modo desde Madejas, hemos considerado que nadie mejor que ella podría acercarnos a la realidad de las mujeres en el ámbito de la computación. Así que damos la bienvenida a Marta Macho. Es que ricasco y, y gracias por la, la sana envidia y por bueno, de sana nada ¿eh? de no es sana bueno, yo creo que sí seguro que sí eh, o insana que es mejor todavía eh, efectivamente bueno estoy encantada de estar aquí y en el fondo eh, bueno, es un ha sido un pequeño reto para mí porque eh, nunca había contado estas cosas eh, centradas solamente en la informática, porque precisamente yo soy matemática, pero soy teórica. Con lo cual, eh, la parte de la informática no es que la conozca muy bien, pero sí que conozco a las mujeres que, que, que se han dedicado a, bueno, a la informática eh, desde siempre. ¿no? Eh, bueno, he querido poner como, como primera imagen. Eh, esta de aquí, eh, con este cartel que seguro que reconocéis, reivindicando la computación, como la llaman en eh, la informática, son ciencias de la computación, computación, como se llama en inglés, ¿no? Computación para mujeres. Eh, en realidad, esta, eh, esta imagen, bueno, procede de estas dos sufragistas británicas, Annie Kenney y Christabel Pankhurst, que reivindicaban el sufragio femenino. Y, eh, bueno, parece mentira que a estas alturas, aunque mucha gente diga que no, como tantas personas que niegan, que niegan eh, eh, tantas, tantas cosas que suceden de verdad, eh, vamos, que suceden en el día a día, pero que es mejor no reconocerlas porque así parece que no pasan, ¿verdad? Pues eh, estamos en un momento de reivindicar. Otras muchas cosas para las mujeres, pero en particular su implicación en el mundo de la tecnología. Ojo, no estoy echando la culpa a las mujeres, sino, bueno, ¿por qué las mujeres eh, no están implicadas, eh, no tienen querencia por el mundo de la tecnología? ¿no? Bueno, pues porque se les echa fundamentalmente. Y quiero empezar haciendo un juego. Eh, un juego en el que os he colocado, eh, así además, eh, bueno, pues eh, nos reímos un rato, espero, eh, a seis personas. Tres hombres y tres mujeres, eh, y los he numerado para jugar un momentito con las personas que están aquí. Y entre estas seis personas hay una actriz o un actor, un físico o una física, un informático o una informática, un inventor o inventora, un matemático o matemática y un o una modelo. Eh, este es un juego de estereotipos en realidad. He puesto a seis personas que son muy atractivas, a mí me parecen todas guapísimas, y bueno, es eh, el pálpito que nos da cuando bueno, vemos una imagen de este tipo. ¿Alguien se atreve a decir, hay, con el público que hay aquí, eh, hay personas que las conocéis, seguro, pero bueno, eh, ¿alguien se atrevería a decir el número uno, el número no sé qué? Yo creo, me da el palpito, a los que conozco vale, pero a los que no conozco, ¿qué palpito me da? La número dos es Gedi Lamar, ¿y por qué crees que la he traído? Por inventora, fue actriz, pero no la he traído porque fuera actriz. Así que, como ya hemos encontrado a la inventora, ya no hay inventores por aquí, ni inventoras. ¿Alguien se atreve a decir alguna otra profesión? Alguien, eh, los que reconocéis están muy bien, pero yo también me gustaría que dijerais con esta pinta que tiene esta persona el uno parece un modelo, pero no lo es. No lo es, pero es cierto que tiene pinta de modelo. Cuando hago esto con otras personas, ¿eh? cambio de personas. Con gente joven me dicen que es cantante. Me dicen que les parece que es cantante, pero tampoco. ¿Alguien más se atreve a, a decir qué pálpito le da a cualquiera de ellos? Enseguida. ala, un poco, jugar un poco, por favor, que si no es un aburrimiento, sí. El cinco es un actor, ¿sabes el nombre? No se ve. Es Alan Delon, sí. Es un actor, efectivamente, con lo cual ya no hay actor. Ya hemos eliminado dos. Y... ¿Te suena que la seis es física? No es física. Es algo así, pero no es física. ¿Y alguien más se atreve? No, tampoco es matemática. Eh, bueno, <laughs> ya le hemos dado a todo, así que como le habéis dado a todo, es informática, efectivamente. Y bueno. Las voy a, os las voy a presentar. Pero en este juego, eh, bueno, era altamente probable que pensáis que este es el modelo. Es probable, mucha gente piensa que este es el matemático porque, bueno, pues porque tiene canas y ya está, es un señor, no sé, ¿por qué? Y el resto es despista bastante. Es raro uno, pero no es raro. Vamos, no. Eh, entonces os voy a descubrir. Él es matemático. Y bueno, eh, es Eduard Frenkel. Eh, aquí lo he puesto. Aquí está posando, efectivamente. No he sido inocente en la búsqueda de las imágenes, por supuesto. Pero aquí está dando. Eh, no, no sé aquí, pero le conozco personalmente. Estuvo en Bilbao invitado por una actividad matemática y una actividad, eh, bueno, presentaba una película, es divulgador y, y bueno, eh, una película en, en el que él mismo era actor. ¿eh? Bueno, pues este hombre lo he traído porque es muy atractivo, rompe un poco el estereotipo de lo que mucha gente piensa que es un matemático o matemática y además eh, eh, no lo he traído porque busca al único matemático guapo que hay en el universo. Eh, Sino porque es un matemático muy reconocido, es decir, es un eh, matemático de prestigio, es de origen ruso, eh, es rusoamericano, eh, trabaja en Estados Unidos en este momento y trabaja bueno, en algo, lo que se llama el programa Langlands, lo digo, independientemente de que no os voy a explicar lo que es, por supuesto, y eh, es como trabaja en. Esto que es como una gran teoría unificada de las matemáticas. Este tipo de investigaciones la pueden hacer unas cuantas personas. Es un matemático extraordinario y además es atractivo. Bueno. Eh, la segunda persona es Hedy Lamar, efectivamente, es actriz y también es inventora, la he traído porque fue inventora. Bueno, la historia de Hedy Lamar es una historia eh, bueno, casi de película, ¿no? como, como lo que fue ella actriz. Ella nació en Austria. Eh, bueno, eh, le empezó una carrera de ingeniería informática o de ingeniería electrónica, o lo que fuera una ingeniería, informática no habría en esa época. Y bueno, eh, era una mujer mm, extremada, bueno, eh, muy inteligente. Esta, si yo no creo en los genios, en, siempre me revuelvo mucho cuando se habla de genios, pero desde luego si se puede haber, hablar de personas con especiales capacidades, esta seguro que la tenía. Empezó a jugar a ser actriz, apareció una película donde fingía un orgasmo, eh, bueno, fue el primer orgasmo de una mujer en el cine, aquello fue un, bueno, una barbaridad para la familia, la casaron inmediatamente con un señor... Que bueno, era un celoso exacerbado y además pues, la tenía como una pieza de colección, ¿no? una mujer tan absolutamente hermosa. Consiguió huir de, de Austria, se fue a Estados Unidos porque aquel señor no la dejaba. Ni siquiera salir de casa y a partir de allí tuvo pues, una, eh, una vida de actriz. Se casó cinco o seis veces, no sé, participó en muchas películas. Por ejemplo, es muy conocida por Sansón y Dalila, eh, quizás, con Víctor Mature, no sé si os suena alguna o alguno de vosotros. Bueno, una vida de actriz. Pero ella, eh, bueno, como os digo, era una persona inteligente, muy bien formada, y eh, bueno eh, cuando la guerra mundial eh, surgió. Eh, eh, los nazis invadieron su país y ella quería contribuir al esfuerzo de guerra. Junto con un, eh, un músico, eh, Eintil se apellidaba, que, bueno, que trabajaba con ella, eh, ideó eh, esta, bueno, aquí he puesto la patente, es, eh, eh, bueno, es, el nombre de Markel es del apellido de uno de sus maridos, creo que del primero precisamente. Bueno, pues ideó esto que veis aquí en este... Eh, bueno, En esta imagen, esto es la patente que, que patentaron ambos, y era bueno, una versión temprana de un salto de frecuencia, que es una técnica de modulación de señales de espectro expandido. Signifique lo que significa aquello. Eh, eh, lo que hacía, lo que intentaba con esto, es, eh, bueno, durante la guerra se utilizaban mucho la criptografía que era para enviar mensajes con un cierto código, con un criptograma, de acuerdo, cambiando algunas señales por otras. pero lo que eh, proponía ella con este invento era eh, cambiar la frecuencia en señales de radio, es decir, eh, cada cierto momento se cambiaba la frecuencia en la que se estaba emitiendo el mensaje, con lo cual los enemigos pues, perdían la, la señal y, y bueno, pues era ese tipo de cosas lo que, lo que pretendía. Bueno, pues en su momento la patente que la presentó al ejército de Estados Unidos no le hicieron ni caso, eh, le costó mucho que, que esto se aceptara, se aceptó muy tardíamente, pero este invento eh, viene muy a cuento precisamente a este evento donde se habla de mujeres en la informática, porque esta patente es precursora de la Wi-Fi de la que actualmente eh, disponemos. Así que, bueno, pues una historia maravillosa. Él es modelo, Francisco Cipriano, porque además de modelos y mod eh, hombres y mujeres esqueléticas. Mmm, y extremadamente jóvenes existen también modelos. Bueno, también es guapo. El, o sea, a mí me parece guapísimo. A mí todo el mundo me parece guapo en general. En general. ¿eh? Yo ya tengo una edad que, pero bueno, es un hombre atractivo. Es un hombre atractivo hecho a propósito este ejercicio de poner un modelo mayor, porque también existen modelos eh, hombres y mujeres mayores. ¿Por qué no? Está, se está poniendo una ropa. Solo hay que tener buen cuerpo. Bueno, o buen cuerpo. O, bueno, está muy flaco también. ¿eh? Pero, pero bueno, este es el modelo. Eh, ella es... Eh, a ver, que no, no veo el nombre, así que... Bueno, eh, Fatú, no me acuerdo. Fatú Mataquebe es eh, de origen, es, eh, es francesa y es astrofísica. Eh, aquí os voy a poner una foto preciosa vale, eh, de ella observando. Ella se dedica al estudio de la basura espacial. Y, eh, un momento, ¿eh? voy a hacer orden. Pensaba leer yo la última parte, pero bueno. Eh, trabajan en basura espacial y eh, lo que hacen es… Eh, bueno, con sus observaciones astronómicas, eh, eh, estudiar precisamente esa basura que puede hacer que, eh, que se destruya un satélite, un satélite de los que eh, dicen la previsión del tiempo o un satélite de cualquier otro tipo, ¿verdad? Bueno, pues eh, esta mujer tan hermosa y tan poco… Eh, bueno, eh, ¿quién pensaría no? que hay mujeres que hacen física y encima… También las hay negras, ¿no? Fíjate, qué barbaridad. Y bueno, él es alendelón, efectivamente. Eh, Alain Delon eh, está aquí con Claudia Cardinale en El gato pardo. Y eh, la última persona que está aquí es eh, una informática, efectivamente. Eh, ella se llama… Jolín, es que no veo. Eh, Juliana Rodrich es… Eh, eh, informática, como os he dicho, y además ella es especialista en tecnologías de la información y eh, colabora para crear una web eh, de colaboración abierta, eh, en donde además se ha centrado en, en ayudar a su país, a Kenia, eh, a, bueno, a, a que en aquel país también, que bueno, parece que no tienen derecho a nada, también... Eh, bueno, pues eh, las eh, redes de la información, la informática, formarles en este, en este aspecto para, para poder eh, bueno, evolucionar. ¿no? Eh, para un momentito, ¿sería posible subir un poquito la pantalla? Bueno, continúo, ¿eh? mientras, si fuera posible, yo lo agradecería profundamente. Muchísimas gracias. Vale, un poquitín más. Vale, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues en este juego de estereotipos, eh, bueno, pues parece mentira que, bueno, es difícil, es difícil. Eh, además he puesto personas que no son extremadamente conocidas, aunque hacen cosas muy interesantes, ¿verdad? Eh, cuando. Eh, a lo mejor eh, alguien nos entrevista por la calle. Eh, imaginad que sale un, un reportero que está haciendo, yo que es el día 11 de febrero, que es lo típico, ¿no? O el día de la semana de la ciencia que empieza dentro de poquito. Pues alguien sale a la calle para intentar. Eh, bueno, eh, ver cuál es la cultura científica de las personas, ¿no? del público en general. E imaginad pues, que sale y dice, ¿me puedes eh, dar el nombre de un matemático, un físico, un informático, un inventor? Son las cuatro profesiones científicas, gracias, eh, que las cuatro profesiones científicas que estaban involucradas en este juego del principio. ¿verdad? Bueno, si alguien sale así a la calle preguntando, no me refiero porque es Kermit, sino si alguien pregunta esto, ya hay un sesgo previo cuando te está haciendo la pregunta, pero seguro que te hace la pregunta así, eh, porque si te pregunta en masculino, independientemente de lo que diga la RAE eh, que el masculino es genérico, pues bueno, lo será para los de la RAE. Pero en general, si alguien te pregunta en masculino, tú piensas en que te está preguntando por un hombre, o, aunque no pienses que te está preguntando por un hombre, inmediatamente piensas en hombres, ¿no? Así que si te hacen esta pregunta, pues es probable que si alguien eh, no pasa la transparencia allí, si alguien... Bueno, a esta pregunta lo que os voy a poner ahora es eh, la, lo que yo podría imaginar que alguien al que le preguntan en la calle por esto podría contestar. ¿no? ¿Quién es para él o para ella la, la imagen de lo que es una persona que, bueno, que se dedica a la física, a las matemáticas, a la. Eh, Vale, Gracias. Muy bien, eh, muy bien. Es altamente probable, no sé, eh, que de matemático alguien contestara que David Hilbert. Igual aquí nadie con, conoce a David Hilbert, pero bueno, es uno de los matemáticos más relevantes que hay. Si alguien consigue saber quién es un matemático, igual todo el mundo conoce a Eduard Frenkel, pero si nadie, que era el, el, el atractivo del principio. Pero bueno, eh, es probable que David Hilbert es uno de los matemáticos más conocidos que hay. Bueno. Desde luego, como físico, seguro que nombran a Albert Einstein, segurísimo. Porque... Ahora Oppenheimer, pero bueno, el físico es Einstein, desde luego. ¿Mm? Todo el mundo, eh, bueno, o Oppenheimer. Por cierto, que en la película de Oppenheimer no sale ni una mujer, y hubo muchas en el proyecto Manhattan, y muchas además que, bueno, se... a las que se les revolvió las tripas por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Bueno,. Eh probablemente como informático saldría bill gates, no sé. es, desde luego, de los muy conocidos. y bueno, como inventor, seguramente eh, la gente diría edison. ¿Mm? digo yo, no sé. o cualquier otro. pero desde luego, eh, son hombres. todos ellos, nos ha preguntado en masculino, desde luego. son todos hombres de mediana edad, blancos. aquí no hay nadie de color diferente al blanco. y bueno, pues esta, este panorama ante bueno, la gente el público en general puede suponer que claro yo soy una niña o soy un padre una madre un tío una tía y quiero que mi hija o mi hijo hagan una carrera eh, científica y claro por qué se me va a ocurrir eh, incentivarle o por qué se le va a ocurrir a un niño o una niña que perdón a una niña hacer esta carrera cuando el panorama de lo que, bueno, eh, digamos, en el ideario colectivo, lo que es un eh, científico es eh, estas personas que aparecen aquí, ¿verdad? Muy bien. Es que tengo, como son imágenes, la siguiente imagen es muy buena, la tenéis que ver. Muy bien, pues... Esa no es la peor imagen que podría aparecer. Yo ya la tengo en la pantalla del ordenador. Así, cuando pase, os reís. Eh, la imagen que acabo de poner en el ordenador y que todavía no se ve, pero que se verá, eh, es quizás también el estereotipo de lo que muchas personas piensan que es alguien que se dedica a la informática. Gracias, gracias. Bueno, eh, en muchas ocasiones el estereotipo de lo que es alguien dedicado a la informática es un friki de este estilo. Esto no es. él, él es un friki de ese estilo. <laughs> es que te han hecho una señal. Eh, bueno, pues eh, esto también desanima a muchos niños, a muchas niñas, fundamentalmente, pero también a muchos niños, porque ¿quién quiere ser? Eh, un friki de la informática con semejante aspecto. Eh, este aspecto, además, muy, bueno, eh, en series de televisión, con eh, estas series que para mí son bastante vomitivas, en las que se habla en particular de ciencia, se refuerzan unos estereotipos que cuando dicen, bueno, ya dan series en televisión donde aparecen personas que hacen ciencia, perdón, eso no es la realidad. Estáis exagerando, bueno, seguramente en otras profesiones también, pero, en fin. El estereotipo de lo que es un informático es uno de estos que está todo el día comiendo patatas fritas y con las manos llenas de grasa pues, eh, se dedica a tal, ¿eh? gordo y hombre, por supuesto. Entonces, esto le da para atrás casi a cualquiera, ¿verdad? Muy bien, pero existen eh, también personas que son como ellas, ¿eh? hombres, hombres no estereotipados, mujeres, eh, mujeres de todos los colores que hoy en día hacen ciencia en todos los estamentos de la ciencia, en cualquier disciplina, aunque algunas, como las disciplinas vinculadas a la tecnología, tienen una carencia impresionante de mujeres. Muy bien, todo lo que he contado antes, estos estereotipos tan marcados, eh, provocan en particular titulares como este. Esto es un estudio que se publicó en una de las revistas, no sé si lo veis, bueno, más, os lo digo, está aquí, eh, más relevantes de... de en el ámbito científico, la revista Science se publicó. Bueno, este es un titular del país que lo saqué así, eh, no por, pues porque me parecía un buen titular. En este estudio, eh, realizado por un grupo de psicólogos y psicólogas, el titular podría ser este que aparece aquí: las niñas se creen menos inteligentes, eh, menos brillantes, menos inteligentes que los eh, niños ya desde los seis años. Eh, bueno, propiciado por todo aquello de lo que acabo de hablar, más todo lo que sucede en su vida, ¿no? La manera distinta en que incentivamos desde pequeños a niños y niñas, desde casa, en la escuela, en, eh, y luego pues en el entorno publicitario, en, en fin, todo lo que les sucede anima a unos a pensarse capaces de hacer cualquier cosa, y eso está muy bien, eso es lo que se hace con los niños, y sin embargo, con las niñas, bueno, sé prudente, ten cuidado, no destaques. Y eso te lleva a, que, a creerte que todo lo que consigues, porque te lo dicen, es porque eres muy trabajadora. Siempre. Todo lo que consigues es a base de trabajo. Cualquier otra cualidad, eh, pues bueno, seguro que no la tienes. Eh, bueno, ellos hicieron un experimento en el que proponían a niños y niñas, eh, os lo digo para que sepáis un poco de qué pinta era, juegos, una serie de juegos. Unos se declaraban como juegos para personas muy... Trabajadoras y otro juegos para personas muy brillantes. Parece que los chicos incentivados con esto, chaval, atrévete, que tú puedes hacer lo que quieras, y eso está muy bien, aunque sea mentira, pero bueno, no todo el mundo puede hacer lo que quiera, pero está bien animar a la gente, porque si tú piensas que puedes hacer algo, es más fácil que te salga, eso está clarísimo. Los niños, varones, eh, iban a esos juegos para personas inteligentes, mientras que las niñas se venían para atrás y decían, como me están todo el día diciendo que yo soy cúrrela, me voy a esos juegos a partir de los seis años. Antes son almas libres. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hablo de esto? Porque las disciplinas científico-tecnológicas están, eh, bueno, el público en general, digamos, la gente que no está vinculada a este ámbito, piensa que para hacer ciencia o tecnología hay que tener... Eh, bueno, una, una mente extraordinaria, ¿no? eh, ser una especie de genio, ¿m? que estás tocado por la mano divina, o por quien sea, o porque te ha tocado porque te lo mereces, y entonces te salen las cosas porque tú eres capacidad, tienes la capacidad esa. ¿no? Y, y bueno, eh, si la gente piensa que para ser, eh, hacer una carrera científica, tecnológica, hace falta ser especialmente brillante, y yo como niña, o como madre de una niña, o como padre de una niña, m pienso o como profe de una niña, o como persona que aconseja a niños y niñas qué carrera tienen que hacer, pienso, porque en el subconsciente seguramente también lo pienso, que las niñas no son tan brillantes, aunque sean muy currelas, a lo mejor las niñas pierden el interés por la ciencia y la tecnología desde muy temprano. Esto es un primer problema. Pero tecnología, a lo mejor cuando pensamos en tecnología es que pensamos en cosas. Es la tecnología que se hace, la tecnología, digamos, patriarcal, la de los hombres. Cuando pensamos en tecnología, pensamos siempre en coches en, y en cosas grandes, máquinas que sirven para correr mucho o, bueno, o para hacer ordenadores muy grandes, pero bueno, en cierto tipo de tecnología. Pero esto también es tecnología. Y he querido poner tres imágenes de tecnología antigua, porque esto es tecnología. Eh, por muy mucho que lo desprecien determinadas personas. Tecnología se hacía desde la prehistoria. ¿Mm? Tecnología para cazar o para eh, almacenar semillas o para hacer eh, potingues o, eh, me refiero, medicinas, para cocinar o para aprender a almacenar comida. Esto es tecnología. Un cazo, una herramienta de cualquier tipo es tecnología. Y aunque, claro, ante la falta de evidencia porque nadie sabe quién ha hecho esta tecnología. Todo el mundo piensa, bueno, si esto es así, va, un hacha para cazar, no sé qué, esto lo habrán hecho los hombres. ¿Mm? Tengo una compañera arqueóloga que, de la Universidad de Granada que tiene un proyecto muy bonito que es eh, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, muy conocido, ahora ha publicado justo un libro que bueno, ella a sus alumnos y alumnas cuando le preguntan y tú por qué dices que esto lo ha podido hacer una mujer, la respuesta es siempre y tú cómo sabes que lo ha hecho un hombre, ¿no? ¿Quién sabe quién ha hecho esto? Si hay eh, en estos en un sitio arqueológico junto a estas herramientas encuentras un cuerpo y ojo eh, antes no les hacían bueno, no había herramientas para hacerlo, pero con los exámenes de ADN de hoy en día, eh, ahora miran el sexo, porque hay un grupo de investigadoras que pide que se mire el sexo, porque antes no se miraba. Si tú encontrabas un eh, resto arqueológico humano junto a un hacha, se deducía que tenía que ser un hombre. ¿Eh? Con lo cual, la historia que nos han contado está muy sesgada y tiene muchos errores. Bueno, ella es María la Judía, ¿eh? una la primera alquimista. ¿eh? Esta creó el baño María y creó otros instrumentos para destilar, ¿eh? para destilar perfumes y para destilar bueno, eh, eh, plantas eh, también con, con efectos medicinales. María la judía. Y ella es Ángela Ruiz Robles. He querido traer una mujer de León. Ángela Ruiz Robles eh, es de mil nove, más o menos 1900, de principios de siglo, seguramente, eh, se me ha olvidado poner las fechas, disculpadme, y ella es muy conocida porque creó la primera, una primera enciclopedia para que su alumnado, como maestra que era preocupada por sus alumnos, mujeres. Haciendo tecnología preocupadas por cosas cotidianas, ¿no? Que es la que preocupan, las que preocupan a la mayoría de la gente. Bueno, pues ella, preocupada porque su alumnado eh, cargaba con muchos libros, hizo una especie de enciclopedia que tenía, como veis, unos rodillos y tal, que se considera bueno, como un, una precursora, esto es, me encanta decirlo, del e-book. ¿no? Pues, eh, ella, Ángela, una visionaria preocupada por su alumnado. Y patentó esto que no se lo compró nadie, pero ahora están en un museo eh, mostrándolo porque se merece que se muestre. Esto es tecnología. Lo digo porque se piensa en cierto tipo de tecnología que es la que hacen los hombres, porque las mujeres mucha no hacen, pero tecnología hay de muchos tipos. Tejer, eh, tejer técnicas de tejido es tecnología. ¿Mm? En fin, eh, aunque parece que decir que es tecnología le quita algo, no, es tecnología porque hay personas que han eh, inventado cómo se teje y cómo se hace para que las cosas funcionen. Muy bien. Eh, las, eh, eh, las mujeres eh, se incorporaron, esta es una primera tecnología, de manera tardía a las ingenierías, en parte por eso hay pocas mujeres que han hecho tecnología y además. Eh, la historia de la computación, esto es también parte del problema por el que no se conoce a mujeres vinculadas a la tecnología, se ha centrado siempre en el hardware, es decir, en la máquina. Las máquinas, estas máquinas que veis aquí, esta es la máquina ENIAC, una primera computadora de interés general eh, de las primeras computadoras, este es un primer computador eh, casero, digamos, de los primeros que entraron y esta ya es una de estas supermodernas. Se ha dado mucho valor al hardware, al aparato y muy poco al software. Y las mujeres han estado programando siempre desde el principio, desde los primeros ordenadores. Una labor muy poco valorada, la pensaban secundaria porque lo importante era tener unos ordenadores que tiene muchísimo mérito, por supuesto, ordenadores potentes y que fueran capaces de hacer eh, de seguir las órdenes que se les dieran, ¿verdad? Pero es que si no les das bien las órdenes, el ordenador no funciona. Pero siempre ha sido muy poco valorado. Una labor considerada como tediosa, mecánica y que la podía hacer cualquier persona, por ejemplo, una mujer. ¿Mm? Vaya. Eh, no sale la imagen, pero espero que salga en un momento. La primera, eh, la primera persona, la primera persona programadora de la historia, la persona que hizo el primer algoritmo, como han comentado antes Jessica, eh, fue Ada Lóvelas. Eh, y además lo hizo sin que, no, sin que existieran los ordenadores. Eh, para hacer un algoritmo no hace falta tener un ordenador. Un algoritmo son unas órdenes que se dan a un aparato o a quien sea para que realice la, la, la labor, el proceso que tú quieres que realice. bueno, eh, ada lovelace tiene una historia. Eh, esto va con retardo. Eh, no me imagino el streaming ya será retardo triple, pero bueno. Eh, la historia de ada lovelace es eh, eh, una historia de película. Porque es muy conocida, eh, porque es la hija de Lord Byron, ¿no? es que tiene una historia que es bueno, eh, impresionante. Hija de Lord Byron, de un poeta, un poeta bueno, eh, muy bueno, se parece ser, pero eh, bueno, que eh, bueno, era un hombre promiscuo, eh, tramposo, que tuvo que ir de su país. Eh, se casó con Anabela Milbank que era una aristócrata, bueno, que tenía formación científica. Eh, de hecho, Lord Byron llamaba a su esposa, no es ella, ¿eh? Eh, esta es Ada, y ella es Somerville. Eh, Anabela la llamaba Lord Byron eh, la princesa de los paralelogramos. Bueno, se casaron. Lord Byron era un embaucador, eh, ella profundamente enamorada. El, pues bueno, probablemente o no, eh, pero bueno. Eh, Quedó embarazada y al mes de nacer su hija, Ada, eh, bueno, ella descubrió que le estaba engañando, seguramente no sería la primera vez y le echó de casa. Eh, además, al poco tiempo, tuvo que huir de, de Inglaterra porque, bueno, era, tenía deudas, había hecho sus trampas y tuvo que huir. Ada nunca conoció a su padre y Anabela, eh, queriendo que su hija no heredara la locura de los Byron, eh, pensada como una locura poética, le pareció que lo mejor que podía hacer para que la niña le saliera normal era eh, educarle enseñándole matemáticas. La tenía semi encerrada y, bueno, le, con tutores eh, muy conocidos, podían pagarlo, eran personas ricas, eh, lo que hizo fue eh, bueno, eh, enseñarle matemáticas y, bueno, es que ella era buena, Ada era una persona... Eh, muy buena y efectivamente pues aprendió aprendió entre otras personas y quiero destacarla porque es muy conocida de mary somerville que es una famosa matemática y astrónoma que bueno, descubrió eh, la existencia de júpiter me parece que es eh, antes de que lo observaran los astrónomos, ¿no? Con, eh, en fin, tenía que haber allí un planeta que estaba haciendo una interferencia eh, con el tipo de observación que se hacía. ¿verdad? Bueno, pues fue ella, Mary Somerville, la que habló a Adalo Velas de Charles Babbage, que era un ingeniero eh, que bueno, estaba trabajando en una máquina que nunca se llegó a construir, que se, se denominó la máquina analítica. Eh, Charles Babas había construido ya eh, lo que se llamó la máquina diferencial era bueno, un gran, una gran máquina para contar que hacía cálculos sencillos y eh, no ha pasado la siguiente transparencia, pero ya está. Eh, eh, bueno, pues, eh, él quería construir lo que llamó lo que denominaba la máquina analítica, que era una máquina que hacía ya no solamente cálculos sencillos, sino cálculos más sofisticados. Eh, 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 Babas eh, había dado, bueno, conoció a Ada eh, y necesitaba tener buenas relaciones con gente digamos, adinerada para ver si le podían pagar su, su proyecto, ¿no? Nunca llegó a construirlo. Eh, Ada estaba, eh, bueno, tenía una buena formación matemática, eh, valoraba mucho esa máquina que él quería construir y lo que hizo fue: aquí tenéis una imagen de Babas y de y de eh, Ada, está en un parque, es en este parque, en los, el parque de los héroes y villanos en, en Inglaterra. Bueno, pues eh, lo que hizo Ada fue traducir eh, unos, unas lecciones que había dado Babas hablando de su máquina en Italia. Las había transcrito, esas lecciones, un tal Menabrea, y Babas le pidió a Ada que las tradujera a inglés ¿eh? para poder transmitir lo que hacía su máquina. Eh, ada las tradujo y las, eh, las eh, amplió. Eh, esto lo hacían mucho las mujeres en esa época. Eh, las mujeres sabían varios idiomas, los hombres no. allá se las formaba eh, para que supieran idiomas y eran capaces de traducir textos, incluso científicos. y muchas de ellas, eh, lo que hacían además de traducirlos era, si tenían un poco de conocimiento científico, explicar el contenido que no estaba demasiado bien explicado. Bueno, pues lo que hizo, lo que hizo fue eh, traducir ese texto a inglés. Mientras lo traducía, como ella tenía conocimientos de matemáticas, eh, triplicó el contenido en inglés de ese, de ese texto en, en italiano y decidieron publicar esos, eh, ese texto, Menabrea, Babas y ella misma. Esos se llaman los papeles de Menabrea, pero ella... No aparece como firmante, porque ella misma decidió firmar con las iniciales AAL, Augusta, Ada, Lóvelas, Lóvelas era el apellido de matrimonio, se casó con un, el conde de Lóvelas, con el que tuvo tres hijos y tal, pero bueno, decidió firmar de esta manera, con lo cual eh, se, le invisibilizó por completo. Y lo decidió porque pensó que un texto firmado por una mujer, a lo mejor alguien no quería leerlo. Muy bien. En esos papeles de Menabrea, en la nota G, se llama, ella precisamente eh, da un, eh, ese algoritmo que os he dicho. Es un algoritmo para calcular estos que aparecen aquí, que se llaman los números de Bernoulli. Son unos números que se calculan en matemáticas de manera recursiva. Es decir, se calcula uno conociendo el anterior, pero hay que hacer un cálculo que es gordo. Y ella lo que hace fue con un sistema de tarjetas perforadas, como han comentado antes, escribir este algoritmo. y bueno, como ha comentado también antes, jessica, es que eh, la informática, la manera de intentar programar esta máquina es que es muy femenina también, porque, fijaros, esto es una tarjeta perforada de un telar de yacar del año no son los primeros, eh? porque, como muy bien ha explicado, eh, esos agujeritos permitían que el hilo el hilo del color correspondiente pasara en el momento que tenía que pasar. Los yacar son eh, tejidos de muchos colores, ¿no? Pues eh, este tipo de agujero permitía que el hilo correspondiente eh, pasara, ¿verdad? Estos son los, las tarjetas perforadas eh, que alguien como yo, que ya soy un poco mayor, cuando estudié en la UPV eh, matemáticas había que hacer eh, prácticas de ordenador y mis prácticas de ordenador fueron con tarjetas perforadas. Había que hacerlas, las llevabas al rectorado y luego te salían de esos papeles continuos que, bueno, y siempre te salía mal porque se había torcido algo o tal. Pero bueno, eh, la manera, bueno, no soy antidiluida tampoco, pues yo eh, en mis prácticas de numérico las hice con tarjetas perforadas ¿eh? porque, bueno, ella decía esta frase tan bonita, eh, a ver si la veo aquí, ella decía que gracias a la implementación de las tarjetas perforadas, la máquina analítica, esa que nunca se construyó, teje patrones algebraicos de la misma manera que el telar de jacar teje flores y hojas. Una frase de Ada Bueno, pues aquí esto es una máquina de jacar, en donde veis aquí las tarjetas perforadas, bueno, estas tiras de papel perforados para tejer, y esta es una máquina analítica. Bueno una reproducción de esa máquina analítica que Babás no fue capaz de construir porque nadie le dio la financiación suficiente para hacer esta locura. Así que, bueno, a mí me gusta especialmente hablar de Ada porque toda la historia de Ada tiene mucho que ver con algo muy femenino como es el tejido. ¿no? Muy bien. Y ella es Grace Murray Hopper, que, bueno, es considerada por muchas personas la primera. Mujer programadora de la historia, programadora de verdad, con un ordenador. Eh, bueno, aquí la veis con este manual, que es el manual del COBOL, que es un, una, un lenguaje informático bueno, que ya no se utiliza, pero fue de los primeros lenguajes informáticos. Y bueno, pues ella eh, es eh, de origen alemán y. Bueno, eh, durante no es de origen americano, perdonar eh, como a muchas mujeres eh, en aquella época eh, la guerra mundial en el fondo les dio una oportunidad porque gracias a que muchos hombres se fueron a la guerra bueno gracias parece que en fin por la desgracia de que haya una guerra y que los hombres se fueran a la guerra en muchos lugares donde había que tener personas que hicieran ciertas cosas eh, entraron las mujeres ¿verdad? Bueno ella quiso entrar en el ejército para ayudar al esfuerzo de guerra pero eh, le rechazaron porque no tenía la altura suficiente así que como ella tenía una buena formación matemática a pesar de todo la admitieron para que eh, como matemática pues intentara aportar a, a, al esfuerzo de guerra ¿no? y bueno fue la primera programadora que programó este ordenador el mark i un ordenador digital secuenciado a gran escala eh, que se utilizó para hacer, por supuesto, todo esto está vinculado al ejército. ¿eh? Todos los grandes avances tecnológicos están vinculados a los ejércitos siempre, que son los que tienen dinero para pagarlos, ¿no? Bueno, pues se utilizaba para calcular ángulos de puntería de las armas navales en diferentes condiciones climáticas. Eh, aquí la veis también en otra imagen, en donde, eh, bueno, se se unió a una compañía que se llamaba, luego va a salir este nombre otra vez, ¿eh? bueno, a esta corporación, a esta compañía. Y eh, en esta compañía presentó la primera máquina eh, de propósitos generales, la ENIAC, que significa bueno, esto de aquí. Y eh, eh, ella eh, fue una de las programadoras de esta máquina. Eh, Usando las tarjetas perforadas de la serie de los ordenadores Mark. Y también eh, utilizó bueno, eh, todo lo que ella hizo, allanó el camino para los primeros ordenadores comerciales, que fueron los Univac 1 y 2. Desarrolló el primer compilador, sentó las bases de los lenguajes de programación, desarrolló eh, este sistema, que es el primer compilador de procesamiento de datos. Perdonadme que lo lea, pero es que hicieron muchas cosas que son la base de todo lo informático. Bueno, sirvió de base para crear un lenguaje informático universal, el Cobol, y creó manuales y herramientas para entenderlo. Porque esta es otra cosa, algo que distingue, en mi opinión, a las mujeres de los hombres. Los hombres eh, inventan, pero no se preocupan demasiado por transmitir el conocimiento que tienen. Las mujeres inventan y además se preocupan por enseñar y transmitir aquello para que otras personas lo utilicen. Bueno, en el año 1900... Eh, Perdonarme. Eh. Eh, bueno, ella luego se fue a trabajar a, a una empresa no vinculada a la, al, al ejército, pero bueno, siguió siendo militar toda su vida. Esta imagen es preciosa, una mujer así tan seria, bueno, con su traje militar, y bueno, llegó a ser eh, contralmirante de las pocas mujeres que en aquella época conseguían un cargo de este tipo. Y bueno, fue galardonada con muchos eh, premios y en particular me gusta nombrar este porque en el 69 la Asociación de Gestión de Procesamiento de Datos le otorgó el premio al hombre del año en informática. ¿Mm? Al hombre del año. No a la persona del año, sino al hombre del año. La historia de, de eh, Grace eh, Hooper. Eh, está vinculada a algo bueno divertido que ocurrió eh, con los primeros ordenadores. Eh, espero que aparezca pronto la imagen. Yo ya la tengo. Eh, el término bug, eh, el de encontrar errores en los ordenadores. En inglés se dice bug. Eh, debugger es la palabra que se utiliza para, eh, 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 digamos,. Eh, Arreglar los problemas informáticos, los errores informáticos, bueno, pues tiene que ver con una anécdota que le sucedió a ella y a, un, a su equipo en un momento. Eh, espero que aparezca pronto la imagen de esa hoja de registro. Bueno, pues en un momento dado, una polilla voló a través de una ventana abierta cuando estaba trabajando con su equipo, entró en uno de los relés del Mark II, estaba trabajando con ese ordenador, y se quedó enganchada eh, apagando temporalmente el sistema. Eh, se pegaron el resto de la polilla en una hoja de... Voy a ir para adelante y para atrás a ver si por casualidad le da la gana. No, no le da la gana. Bueno, pues los restos del libro de registro de, de aquello, eh, diciendo lo que había ocurrido, pues se pegó, se pegó en ese libro de registro eh, una la polilla los restos de la polilla un poco machacadilla con un cacho de celo que vais a ver amarillo que es precioso y bueno pues eh, lo pegaron diciendo que era el primer caso de eh, error eh, encontrado en un sistema de ese tipo no y bueno pues ese bicho pasó a la historia de la informática como el primer bug bug en inglés es bicho y, y bueno pues eh, se habla de, de pues eso de la palabra en inglés para arreglar errores es debugger, ¿no? Es un debugger, algo que me hace que mi programa o que mi sistema funcione. Muy bien. Bueno, sigo. Espero que veáis la imagen. Yo sigo con, con lo siguiente. Bueno, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, como os he dicho, eh, los artilleros, antes de que llegaran los ordenadores, utilizaban para, para lanzar eh, bueno, eh, contra los enemigos sus, sus proyectiles. Eh, tablas, como se usaban hasta hace poco tiempo tablas de logaritmos. Se usaban tablas con los cálculos ya realizados. ¿no? Y en esas tablas eh, se averiguaba la dirección que tenía que tener el misil, dependiendo, por ejemplo, de la zona geográfica, de la dirección, de la velocidad del viento o de muchos otros eh, eh, factores. ¿no? Eh, bueno, cada tabla contenía unas 3.000 trayectorias. Cada trayectoria necesitaba 750 cálculos. Y se realizaban a mano por computers. Computer en inglés. Le llamo computer porque en ese momento se inventó esa palabra que después se utilizó para hablar de los ordenadores. En inglés, un ordenador. La palabra ordenador viene del francés ordinateur. La definieron mucho más tarde, pero la palabra computer es una palabra... Bueno, aquí tenéis la polilla famosa con el celo que ya se ha oscurecido, bueno, contando la anécdota de, de esta mujer, ¿verdad? Bueno, continúo, a ver si hay suerte y pasa. No, no ha habido suerte. Bueno, pues eh, esas, esos cálculos que tenían que hacer eh, para rellenar esas tablas las hacían computers y la palabra computer viene de mujer que computa, de mujer calculadora, es decir, eh, eh, mujeres que realizaban ese tipo de, de operaciones, ese tipo de cálculos, porque eh, se pensaba que era una labor metódica, tediosa, que la podía hacer, insisto, cualquier persona. Bueno, eran mujeres con conocimientos matemáticos, pero a priori cualquier persona. No se iban a dedicar ellos a hacer este tipo de cosas cuando podían hacer cosas más interesantes, ¿verdad? Bueno, pues una de las mujeres de las que os voy a hablar ahora decía, cuando hacían los cálculos a mano, lo siguiente, lo voy a leer. Disponíamos de calculadoras de mesa mecánicas impulsadas con motores eléctricos que podían hacer operaciones aritméticas simples. Teníamos que hacer una multiplicación y cuando aparecía la respuesta la escribíamos sobre el papel y volvíamos a introducirla en la máquina para hacer el siguiente cálculo. Preparamos una tabla de disparos para cada arma con alrededor de 1.800 trayectorias. Para calcular a mano una sola de esas trayectorias necesitábamos 30 o 40 horas de trabajo en un escritorio con papel y calculadora. Mujeres con una dedicación enorme a realizar este tipo de cálculos. Bueno, estoy en otra transparencia ya que no, no ha aparecido ni la siguiente ni, la, ni esta. Y esta imagen tenéis que verla, que no aparece. He, he pasado dos transparencias ya que no. ¿eh? Ahora, ya, pero es que estoy en otra. En lo que acabo de leer no me importa, pero esta imagen sí que me gustaría que la vierais, que lo haga con el ordenador. El, bueno, sin más, eh, lo siento si os tapo un poco, pero bueno, en esta imagen que veis aquí aparecen otras computers. Estas son las computers del observatorio de Harvard, eh, que, eh, bueno, como las veis en la imagen, eh, es un conjunto de mujeres. Este es eh, Pickering, es el astrónomo. Eh, despectivamente, a este grupo de mujeres que hacían los cálculos, que estaban... Eh, impresos en las placas eh, astronómicas, ¿m? lo que las llamaban el AREN de Pickering. Eh, se las denominaban de esa manera y fueron mujeres contratadas por el, el observatorio de Harvard. Tenían un mo montón de placas fotográficas eh, realizadas, eh, del, bueno, observadas con, eh, eh, con telescopios eh, y tenían, como cuando. En fin, tengo muchas placas pero tengo que interpretarlas. entonces contrataron a mujeres de nuevo a priori sin formación solo necesitaban personas metódicas que, que no hay más metódico que una mujer no que es capaz de estar mucho tiempo haciendo la misma cosa para que eh, interpretaran hicieran las cuentas de esas placas fotográficas. en una placa fotográfica del universo hay estrellas que brillan de distinta manera y por el brillo el tamaño en fin un montón de cosas ellas tenían que calcular las distancias astronómicas bueno y lo hicieron muy bien muchas de ellas luego fueron eh, famosas astrónomas ellas también eran computer. de hecho en este eh, gran trabajo de eh, intentar descubrir cómo era el universo incluso bueno, mmm, contrataron bueno contrataron no las pagaban eh, perdón una cosa que se me olvidó decir en el Observatorio Astronómico de Harvard, utilizaron mujeres porque a Pickering no le gustaba cómo trabajaban los hombres. Eran un poco chapuceros y a las mujeres cuando las contrató que hacían mejor el trabajo les pagaban la mitad del sueldo. A estas, en esta, eh, este gran eh, proyecto astronómico ¿no? de, de mirar al cielo, eh, estas mujeres, que me gusta mucho enseñarlas, estas son monjas. Eh, ellas participaron en... Eh, la, el proyecto astronómico de la Carte du Ciel se llamaba, en el que 16 observatorios, esto es hacia el año 1910, intentaban de nuevo eh, medir distancias astronómicas a partir de placas fotográficas. Y eh, el, eh, el Observatorio del Vaticano eh, necesitaba personas que hicieran este cálculo. Y bueno, como pone la transparencia, en un momento dado había un convento cerca del Observatorio del Vaticano y a la madre superior, el, la persona que estaba en el observatorio, le dijo que quería dos hermanas con visión normal, paciencia y predisposición al trabajo metódico y mecánico. Empezaron con dos, eran muy buenas, eran muy buenas, y al final contrataron a cuatro. ¿Eh? Eran hermanas de la orden de María Bambina, que usaban microscópicos y placas fotográficas. Y… No me ha dado tiempo o se me ha olvidado poner los nombres, pero quiero nombrarlas. Son Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concheta Finardi y Luilla Panzeri. Gracias a ellas, la Carte du Ciel tuvo más estrellas. El proyecto no se terminó, el proyecto global, pero gracias a ellas eh, tuvo bastantes más estrellas. Como pone en la transparencia, ellas eh, localizaron y midieron la luminosidad de casi... 500.000 estrellas del universo. Así que ¿no? mujeres calculando. En, en el año 1943, el ejército estadounidense aprobó la construcción del primer ordenador de propósito general. Era el, el ENIAC. Eh, fue diseñado por dos eh, ingenieros. Uno de ellos lo he nombrado al, antes. Eh, fue con quien se casó eh, esta. Eh, perdón, en la compañía en la que entró a trabajar Hopper y bueno, pues era un superordenador que se terminó en 1946 y ocupaba, bueno, esta longitud que veis aquí, una superficie enorme y su funcionamiento se controlaba usando cables que, eh, sin, en el que, bueno, había 6.000 clavijas, era de este estilo, Ay, no, me no lo estáis viendo, no tiene nada que ver con el pasador, ¿eh? Bueno, es, eh, lo veréis en algún momento, eh, digo yo. Eh, bueno, eh, son grandes ordenadores. Una foto de LENIAC que lo he enseñado hace un momento, que parecen como esos eh, eh, teléfonos antiguos donde había que cambiar las clavijas para eh, conectar eh, a una persona con otra, ¿eh? como las telefonistas. Bueno, pues esos grandes ordenadores que eran inmensos, mucho más grandes que. Esos sistemas telefónicos, pues eh, no me ha pasado la transparencia, ¿eh? Si alguien, bueno, pues eh, había que programarlos. Los construyeron ingenieros, varones. Solo había ingenieros varones en aquella época, y eh, para eh, programarlos era preciso cambiar, conectar y reconectar esos cables, ¿no? Y aquello, eh, esa programación y reprogramación podía llevar varios días de, de trabajo dependiendo del cálculo que había que realizar. ¿no? Estos, esta es la imagen, ya voy a pasar a la siguiente porque total, eh, ¿vale? Esta es el ENIAC con mujeres que no están haciendo un trabajo mm, mecánico, están programándolo. Estos proyectos, ¿vale? Ha, ha habido suerte. Eh, eh, eran proyectos top secret, eh, porque eran proyectos para el ejército. Y la tarea de programar esta máquina ENIAC, que fue la primera máquina, insisto, de, pro de, de propósitos generales, fue asignada a seis mujeres expertas, computers, de la escuela Moore, que era una escuela matemática. Todas estas mujeres de las que os voy a hablar eran matemáticas en realidad, o mujeres con buenos conocimientos matemáticos. Como era, se les llamaba las top secret ROSIS a estas seis mujeres, pues eh, como era algo secreto, Primero escribían las instrucciones para resolver sobre los planos de la máquina y después accedían a la sala donde hacían el cambio de los cables y volvían eh, después a, a, a sus cálculos en una mesa. ¿no? Eh, la tarea que a ella les llevaba varios días hacer el cálculo, cuando conectaban los cables en el ordenador podía llevar 10 segundos. Bueno, pues estas son las eh, top, eh, top eh, Rosis y las nombro. Os, voy a, os las voy a nombrar una a una. Después, Kaya Antonelli, Jan Bartik, eh, Betty Holberton, Marin Metzer, eh, Frances Spence y Ruth Teilema. Estas mujeres que veis aquí, que muchas personas hasta hace no mucho tiempo pensaban que eran lo que se llaman refrigerator ladies, mujeres como cuando se anuncia una nevera, ¿no? que salen allí para decir: mirad esta nevera que es de alta generación, qué nevera más bonita, no son mujeres que ponían para salir en la foto eran las programadoras de esta máquina. Y os las voy a enseñar una a una, muy rápidamente, pero para que veáis que hicieron muchísimas cosas además de programar estos ordenadores. Ella es Betty Holberton, eh, participó después de la ENIAC en la UNIVAC 1, que fue el primer ordenador eh, en el que se introducían las instrucciones por teclado, ya no por, por cableado. Contribuyó al desarrollo de un prototipo de lenguaje de programación moderno. Y trabajó con Grace Hopper. Estas mujeres se conocieron todas eh, precisamente en el desarrollo de los primeros estándares para el COBOL y el FORTRAN, que es otro eh, sistema otro pro, eh, de programación. Cuando yo hacía eso con tarjetas perforadas, que os he dicho antes, el programa era el FORTRAN. Ella es eh, Betty Jean Bartik, trabajó en el BINAC y la UNIVAC 1 y se convirtió en una editora de una en revista que era de pionera de la tecnología de la eh, información. Allí la veis eh, en esta imagen de aquí. Eh, la primera es ella misma, la que está en la esquina izquierda, y la otra es Frances Villar. Ella es eh, la que está en Cuclillas, es Ruth lichtenmann Tellenbaum, eh, Se trasladó en 1947 eh, a Aberdeen junto a la NIAC, eh, donde enseñó la técnica de generación de a la siguiente generación de programadoras cómo usar esta, esta máquina, es decir, la programó la primera ENIAC y después, como os digo, eh, transmisión de conocimiento, que esto es algo que han realizado sistemáticamente las mujeres y también es muy poco valorado, transmisión de conocimiento. La otra mujer que aparece se llama Marilyn Wescoff Fijaros, en, bueno, luego os enseño otra imagen, de estas viene un poco detrás. Ella es Kathleen Antonelli. Se trasladó, es la que está sentada de negro a la izquierda. Eh, las otras dos mujeres son Alice Sidney y Sis Strump. Y bueno, eh, después de programar la primera ANAC, en 1947 se fue también a la base militar de Aberdeen y allí bueno, se casó con uno de los constructores de la ANAC, el ingeniero y, Mac, Mauchi, perdón, y bueno, eh, pues siguió formando a la siguiente generación de programadoras. Ella es Frances Vilas eh, Spence. Eh, se casó en 1947 con un ingeniero electrónico de la Armada que conoció eh, precisamente eh, alrededor de la ENIAC y dejó su puesto de trabajo para cuidar a su familia. Como también pasaba mucho en esa época, si te casabas con alguien que estaba en tu mismo ámbito laboral, eh, seguramente te ibas para casa, porque en Estados Unidos eh, usaban esta técnica de no contratar a personas de la misma familia en el mismo lugar por supuesto el que se quedaba era él no bueno pues se fue a casa una mujer con unas capacidades extraordinarias ella es Marilyn Melzer eh, renunció a su puesto antes del traslado de la ENIAC a Aberdeen para contraer matrimonio y eh, en esta imagen tan bonita es la que os he enseñado antes fijaros cómo tiene los cables eh, lleva los cables en la mano eh, para conectarlos con los cálculos eh, en un papel eh, sabiendo cómo tenían que hacerlo. ¿eh? Una imagen preciosa. Bueno, y como ejemplo de lo que les pasaba a estas mujeres, he elegido a una que no es una mujer de ENIAC. Os voy a contar su historia rápidamente. Es Clara Dan von Neumann. Von Neumann, quizá le suene a alguien, Von Neumann es uno de los matemáticos más conocidos que hay eh, bueno, eh, y además eh, tuvo una importancia enorme también en el avance de de la programación y de los ordenadores. Fue un científico brillante, ella tenía origen húngaro, se llamaba Kato Rengi, antes de casarse con Von Neumann, y aunque bueno, no tenía formación matemática posterior el instituto, eh, aprendió a programar de manera autodidacta, esta otra que tenía que ser una genia, de verdad, y aparece como ayudante cuando aparece en diversos proyectos, a pesar de que su papel fue esencial. Gracias a que hay personas que rescatan, eh, bueno, a personas que han contribuido de manera relevante a, a, en particular a la informática, en este caso es George Eason, en este libro que se llama La Catedral de Turín, eh, rescataba la figura de esta mujer y decía lo siguiente, eh, son palabras de ella, ¿eh? mucho antes de que se terminara la máquina me convertí en el conejillo experimental de Johnny. Johnny es eh, von Neumann, el marido. Eh, fue de lo más divertido. Fijaros lo que dice ella misma de sí misma. ¿eh? Aprendí a traducir ecuaciones algebraicas en formas numéricas, que luego a su vez tienen que pasarse al lenguaje de la máquina en el orden en el que ésta tiene que calcularlo. Bueno, pues vuelvo un momento a la máquina rapidísimamente. La ENIAC fue diseñada para calcular tablas de tiro de artillería para el laboratorio de investigación balística del Ejército de Estados Unidos. Y bueno. Eh, Hubo, había que reprogramarla continuamente para hacer operaciones diversas. Y trabajando en estas reprogramaciones también hubo muchas mujeres. Entre otros proyectos a los que se dedicó la ENIAC después de lo del ejército de Estados Unidos estaban proyectos meteorológicos. La ENIAC se utilizó posteriormente para eh, la predicción numérica del tiempo y en ese grupo de personas que hacían la predicción numérica del tiempo estaba John von Neumann, el Johnny del que habla Clara. De esa manera me utilizó de conejillo de indias. ¿no? Eh, von Neumann eh, había estado muy involucrado en la creación de todas estas máquinas. Hubo una máquina anterior a la ENIAC que fue la DVAC, que eh, bueno, eh, se diseñó antes de que la ENIAC se pusiera en marcha. Era binaria, nos no meto el rollo con esto. También la construyeron esos dos ingenieros de, que he nombrado en principio. Después se les unió von Neumann. Eh, hicieron una especie de informe donde eh, querían explicar cómo funcionaba la máquina y bueno, alguien metió la pata y pensó que esa, ese informe se debía solo a von Neumann y a ese sistema de cómo funcionaba la máquina se le llamó la arquitectura de von Neumann. Bueno, yo, eso provocó un problema terrible entre estos ingenieros. Bueno, la máquina ATVAC comenzó a funcionar en el 51, metrópolis construyó, de estas máquinas os he hablado de todas, ¿eh? En 1952 la máquina Maniac. Estos son ingenieros que construyen máquinas, no programan. Y bueno, eh, se basó precisamente en la arquitectura de von Neumann y luego, bueno, en años sucesivos se construyó la Maniac 2 y la Maniac 3, etc. ¿Eh? Estas máquinas se utilizaban también para el ejército, ¿eh? como veis, para calcular eh, mecanismos de reacciones termonucleares, etc. Bueno, aquí tenéis a Metrópolis y a... Eh, bueno, a y Metropolis haciéndose una foto con los ordenadores que es mío, ¿no? Eh, lo siento, pero es que estas fotos son muy, esto es mío y encima yo estoy jugando al ajedrez porque voy sobrado, ¿no? Imágenes muy protagonistas, no, pero es verdad cuando ellas están trabajando, ellas nunca miran a la máquina para que les hagan una foto. ¿eh? Por eso parece que no tienen nada que ver en la historia. Bueno, pues muchas programadoras, como os he dicho, de estas primeras computadoras fueron mujeres, tenían una formación matemática en general muy completa y, bueno, consiguieron que, que esas eh, grandes máquinas funcionaran. Una de ellas fue Clara von Neumann, que aunque os he dicho que no tenía una buena formación matemática, aprendió. Ahí está ella con von Neumann. Bueno, pues eh, von Neumann entró en. En el proyecto Manhattan, él. Ella estaba trabajando en, en otras cosas, no se unió a él al principio, pero después se unió al proyecto Manhattan para programar la máquina Maniac 1, esas máquinas que bueno, hacían cálculos de reacciones termonucleares. ¿no? Y bueno, pues trabajó en la NIAC para producir también el primer pronóstico del tiempo con una computadora. Tradujo, os voy a decir lo que leí yo, me, os voy a leer lo que hizo. Tradujo a código de programación las ecuaciones simplificadas de la dinámica atmosférica. En 1950, gracias a lo que ella hizo, eh, fue posible realizar la primera predicción del tiempo por ordenador. Clara enseñó al equipo de meteorólogos, ella enseñó al equipo de meteorólogos a programar la ENIAC, revisó el programa final. Von Neumann y dos meteorólogos publicaron en el año 1950 en una revista científica, Telus se llamaba, un artículo, el que veis ahí escrito en verde, con los detalles de este experimento. Clara no firmó el trabajo, a pesar de que les había enseñado a hacerlo todo. Se quedó al margen de, de, de los detalles, de, de, al margen de los reconocimientos. Solo aparecía en esta parte amarilla que he rescuadrado aquí como la señora Caffo Newman, es decir, el nombre invisibilizado, el apellido del marido, porque ya porque perdió su apellido, en los agradecimientos finales. Los, los redactores de este artículo desean agradecer a la señora Cafón Newman eh, por haberles enseñado la técnica de codificación del ANIAC y por comprobar todo, eh, hacer el, el checking de todo lo que habíamos hecho al final. Hombre, yo pienso que igual se merecía algo más, ¿verdad? Por ejemplo, firmar el artículo, pero no lo firmo. Bueno, eh, este, un investigador en meteorología, que, al que, un hombre que está muy bien, eh, me refiero que hay muchos hombres que reivindican a mujeres, pues eh, decía esto. Clara von Neumann, la brillante esposa del más famoso Johnny, mucha coña en esto que está diciendo, enseñó a los autores de Telus, Telus era la revista donde publicaron eso que os acabo de enseñar, cómo codificar la ENIAC y verificó el código final. Todas las 100.000 tarjetas perforadas, pero ¿cuántos meteorólogos, incluso mujeres en nuestro campo, lo saben? Paul Edwards lo sabe, porque mencionó a Clara en su excelente Evast Machine, pero pocos más. Es decir, ella que consiguió que la máquina funcionara, si la máquina no funciona, puede ser la mejor máquina del mundo mundial que no hace nada. Pues una mujer olvidada. Muchas mujeres, la he cogido como ejemplo de lo que podía de lo que le sucedió a tantas y tantas mujeres que colaboraron en avances en la informática y que nunca fueron reconocidas y en aquella época había muchísimas bueno me gusta traer a esta mujer también seguramente la conocéis es Katherine johnson la película figuras ocultas no sé cinco años yo creo que tiene ya esa película eh, hizo que se conociera a las computistas de la nasa en la nasa Igual que en el proyecto Manhattan, que en el observatorio de Harvard y que en, en tantos otros lugares, eh, las calculistas eran mujeres. Y esta imagen me gusta mucho porque esto son, esta es la manera en que ellas hacían los cálculos. Esta es una máquina, una máquina normal, ta-ta-ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ra, ta, copio en un papel y… Así hacían los cálculos, la comprobación de los cálculos en esos papeles, la película es bastante fidedigna con el tipo de cosa que hacían, que esos ingenieros habían hecho y ellas repasaban. Sin, sin que ellas lo repasaran, pues aquello no funcionaría. Así que, bueno, una computista astronómica y ella murió hace dos años, centenaria, y me gusta mucho mostrarla como, bueno, con sus arrugas y sus años, y dice esta bonita historia, algunas cosas desaparecerán de nuestra vista, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología, y siempre, siempre habrá matemáticas. Ella era una mujer privilegiada, una niña eh, afroamericana del sur de Estados Unidos, que bueno, consiguió otra genia, esta era otra genia seguro, eh, bueno, consiguió hacer lo que pudo gracias a la ayuda de muchos profesores. En este caso estoy pensando en un hombre afroamericano, su profesor de matemáticas, que le enseñó geometría gracias a lo cual hizo muchos aportes en la NASA. Y os voy a mostrar alguna otra mujer de las que colaboró a que los Apolos, el programa Apolo funcionara. Ella es Margaret Hamilton eh, nació en el año 1900, está todavía viva y esta imagen es preciosa. Este es eh, el, el, la, el, donde amontona, todo lo que compiló para que el Apolo 11, ella se ocupó de compilar, es programadora, eh, ingeniera informática, si queréis, eh, se ocupó de eh, hacer funcionar el módulo de mando y el módulo lunar del Apolo 11. Estos es son los libros que contienen todos los programas, los programas para hacer a, eh, funcionar aquello. ¿no? Y parece que esta mujer salvó... El Apolo 11. 11 pudo aterrizar sin chocarse eh, gracias a que ella había programado precisamente el módulo lunar, es decir, lo que tenía que aterrizar en la Luna, de manera que si había algún problema eh, se apagaran ciertos dispositivos, seguramente lo estoy diciendo muy mal, y que, eh, es decir, que no recuperara errores, eh, que hiciera las labores imprescindibles para que de mala manera, pero siguiera funcionando. Eh, y bueno, si el ordenador no se hubiera diseñado para recuperar errores, dice ella misma, dudo que el Apolo hubiera aterrizado en la Luna. No es fácil ser una mujer en la NASA, por ejemplo, trabajando o en cualquier otra disciplina. Eh, me refiero trabajando con, con eh, bueno, rodeada de hombres. Eh, bueno, hombres, además, estas imágenes de la NASA que todos y todas conocemos, hombre con corbata y manga corta. Eh, esto es la sala de lanzamiento del Apolo 11. Fijaros, solo hay una mujer allí, una ingeniera, que es Joan Morgan, que es la que he puesto con una flecha roja para que la veáis. ¿Mm? Imaginaros lo que tiene que ser. Allí hay centenares de hombres. ¿eh? Y bueno, esto seguro queda vértigo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la programación, como os acabo de mostrar, creo yo, la hacían fundamentalmente mujeres. Eh, y durante mucho tiempo hubo muchísimas mujeres informáticas porque se necesitaba mujeres que programaran esas máquinas que estaban, bueno, avanzando cada vez más, ¿no? Gracias a la pericia de tantos ingenieros, no les voy a quitar el mérito que tienen, pero ellos no se dedicaban a programar. Pero de repente, a mediados de los años 1980, el porcentaje de mujeres empezó a descender drásticamente en Estados Unidos también, en todo el mundo. Esto que os digo pasa en España, pero pasa en todo el mundo. Y mientras que en otros campos de la ciencia y de la tecnología las mujeres seguían aumentando su presencia, pero no en, en la informática, en la ingeniería informática. Y en parte se atribuye este descenso a la introducción del ordenador doméstico. Es decir, parece que las mujeres dejaron de eh, programar, dejaron de dedicarse a la informática cuando los ordenadores entraron en casa. ¿Por qué? Porque los primeros ordenadores que entraron en las casas fueron para jugar, para como pasatiempo, y los juegos, los juegos que eh, se podían jugar en esos eh, eh, ordenadores, eran juegos simples de disparos, de deportes, a veces alguna otra cosa un poco menos de darle a la tecla de disparar, y esos juguetes. Eh, eran un mercado que estaba casi exclusivamente dirigido a chicos, con lo cual cambió la narrativa. Y allí los chicos empezaron a pensar que aquello estaba dirigido a ellos, y las chicas, a lo mejor, cuando el ordenador entró en casa, ya pensaron que aquello no tenía que ver con ellas. Se piensa que esto es parte del problema, claro. Eh, la razón por la que pasan las cosas se puede intentar explicar, pero no se sabe tal, ¿no? Y además hay otra historia que pasó en este momento, estereotipos, cultura, prejuicios y falta de referentes. Hoy en día, todavía, todavía, ¿eh? la idea del ingeniero informático como hombre friki, con escasas habilidades sociales o interacciones limitadas eh, a los ordenadores, ¿no? eh, es decir... El pensar, esto tampoco muchos chicos les gusta, ¿eh? nadie quiere ser un friki o muchos no quieren ser frikis, a otros les encanta ser frikis o pensarse frikis, pero esto provoca que la gente cuando piensa en la tecnología piensa, tenga unas expectativas inadecuadas que provocan un abandono en la carrera. O también la creencia de las profesiones, de que las profesiones relacionadas con la tecnología, con la ingeniería informática, con la informática, eh, son limitadas, impersonales. O inadecuadas si alguien quiere tener una profesión más marcada a nivel humano. ¿Mm? Esto es desconocimiento de las salidas que tienen muchas carreras. Entonces, la mezcla de todo esto, estereotipos y desconocimiento, porque siempre nos dan el bombardeo con que la tecnología es esto, un coche que corre a 400 kilómetros por hora. ¿Pero para qué? ¿Para qué quieres un coche que corra? A en fin, no sé. En fin. Pero bueno, la tecnología está vinculada a cierto tipo de avances y eso. Es tecnología, pero no solo eso. Bueno, y vuelvo a la imagen esta de que las niñas se creen menos brillantes que los niños desde los seis años, porque voy a volver ahora, intentar ir un poquito más deprisa, vuelvo al estadio inicial. ¿Por qué ahora las chicas no quieren estudiar, las mujeres, eh, este tipo de carreras? Pues en parte es por lo que ellos y ellas mismas piensan que, eh, bueno, digamos, a lo que, lo que se les da bien. Este es un estudio eh, realizado por la Universidad Zoberta de Cataluña, en el que preguntaban a estudiantes de enseñanza secundaria en qué materias ellos y ellas respondían los chicos y las chicas, ¿eh? en qué materias son buenos y buenas. Y bueno, ellos y ellas piensan que ellos, que los chicos, son buenos en educación física, en tecnología y en matemáticas. Bueno, <laughs> ya está. Y sin embargo ellas son buenas en educación visual y plástica, en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza. Es lo que ellas y ellos piensan, cuando la realidad es que ellas, si lo que se mira es la nota, son las mejores en todo. En todo. Si se mira la nota, ojo, yo soy profe y la nota no es un indicativo de lo que una persona sabe. ¿eh? La nota es, es la manera que tenemos de evaluar a las personas. Tampoco voy a decir que es lo mejor del mundo, pero... Bueno, y luego eh, cuando se habla de estereotipos o de por qué piensan estas cosas, igual no lo veis muy bien, pero voy a leer alguna. Eh, las chicas tienen los chicos tienen más habilidades para las matemáticas y el pensamiento lógico. Eh, dominan la materia porque es más de inventar. A los, eh, les gusta el deporte, eh, me alegro. Eh, y en matemáticas, ah, porque dicen, porque es una asignatura práctica y, y entretenida, fácil y rápida, les parece fácil la tecnología. Pues no es tan fácil, chico, pero ellos dicen es fácil, entonces yo la puedo hacer porque tengo dotes especiales, no porque desde pequeños les han dicho, puedes, 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 muy bien. A las chicas no, a las chicas no les dicen eso. Y las matemáticas, pues les dan bien a ellos porque los chicos piensan más rápido y son más de números, se les da mejor la práctica o por Einstein y ellas bueno bueno porque porque ellas se les da bien lo otro, lo que no tiene nada que ver con la tecnología, porque memorizan muy bien, porque entienden de historia, porque son porque es más fácil la educación la educación visual y plástica, porque son eh, muy estudiosas, en fin para vomitar. Pero se lo creen, me refiero se lo creen para vomitar digo porque es penoso que se lo crean, pero ellos y ellas ya en secundaria tienen esto, estos pensamientos. Y si tienen estos pensamientos, ellos y ellas piensan que eligen con libertad. Y ellos eligen lo que se les da bien, todo lo tecnológico, porque ellos pueden. Y ellas lo que es para trabajadoras. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo una carrera de ingeniería informática? ¿Cómo puedo ser tan osada cuando yo sé que no soy tan brillante? Porque me lo están repitiendo desde pequeña, de manera sutil. Nadie me ha dicho eres tonta, pero hay muchas malas. De ponerte en tu sitio, vale, es entra lo sutil y bueno, pues datos os voy a dar datos para que os horroricéis un poco más. Eh, bueno, pues esto se, es un este estudio de igualdad en cifras se publica todos los años eh, todos los años en marzo y bueno estos son datos del curso 2020-2021 de todo el Estado español y de todos los niveles de la enseñanza formación profesional secundaria universidad todo. Y bueno, los datos corroboran que la brecha de género en disciplinas STEM está ampliamente dominada por hombres en grados de enseñanza. En secundaria, por ejemplo, se divide entre la rama de ciencias eh, tecnológicas y la rama de biología y hay una brecha enorme. Lo tecnológico hay chicos y en la biosanitaria, chicas. Bueno, eh, esto es parte del estudio. Eh, me refiero a la universidad ahora, ¿eh? Eh, porque no puedo contarlo todo. Las mujeres son el 56% de alumno, alumnado de grados en el Estado español. Esto se refiere a universidades públicas, ¿eh? ¿Vale? es decir, hay más mujeres que estudian que hombres. Las mujeres están mejor formadas en general. Hay más mujeres con carrera superior que hombres. Vale, punto. Pero mirad, lo he rodeado allí en rojo. Eh, solo he rodeado lo que hacen las mujeres. ¿eh? El 78% del alumnado en educación son mujeres. Esto no es bueno, no es bueno, porque debería ser mitad y mitad, debería haber hombres y mujeres. En salud y servicios sociales, el 72% son mujeres. Esto no es bueno, cuidados, esto no es bueno. La educación también está muy vinculada a los cuidados, transmisión de conocimiento, que las mujeres lo hacemos muy bien, somos mucho más generosas con lo que sabemos. Porque nos han enseñado a hacerlo, no porque nos vayan los genes. Esto es cultural, es cultural. Y sin embargo, mirad la carrera de informática: el 14% del alumnado del grado de informática en, en las universidades públicas españolas son mujeres. Esto es muy grave. Y por ejemplo, en ingenierías: aquí está todo, toda la ingeniería. Si miráramos las ingenierías una a una, algunas serían para llorar. Este número ha subido porque ahora existen las ingenierías, eh, las bioingenierías. Con lo cual, hay bio, hay, si hay un bio, hay mujeres. Bueno, pues no llega al 30%. Y esto es muy grave. Es muy grave todo. Las cuatro cosas que he dicho, en mi opinión. Y mirad, eh, esto eh, son datos de la carrera de, no os quiero turrar, pero voy a nombrar tres carreras, física, matemáticas y, e ingeniería informática. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en tecnología no provienen solo de ingeniería informática. Cada vez más... Las personas que hacen física y matemáticas, que antes iban a la enseñanza, ahora van a empresas. allí hay mucha gente que trabaja en, en computación, digamos. Mirad, esto es lo de la carrera de física. Esto es la evolución de lo que sucede en el Estado español, ¿eh? en el conjunto del Estado español. Son datos del Ministerio de Educación. Eh, entre el año 1985-86 al 2020-2021, las mujeres van en azul. Es enseñanza universitaria ¿eh? y los hombres van en anaranjado. Bueno, esto es como... Al revés, perdón. Ah, perdón, ¿no había salido? Ah, perdón. Bueno, pero yo jo, ya pensaba que el gap informático se había arreglado. Bueno, ¿eh? pues bueno, es esto. Me parece un horror, pero eh, es que visualmente es maravilloso. Me refiero, este, el primero es 1985-86 y el último es el año 2020-2021. Eh, mujeres en azul, hombres en rojo. en, en anaranjado. Jolinas, ya son años, ¿eh? Que son muchos años. Pues casi parece. Aquí hay un piquillo que fue un momento en que hubo una bajada una bajada gorda de matriculaciones en la universidad fue un año, bueno, en fin. Eh, es lo mismo, no, no me voy a poner a explicarlo porque es un poco largo. Esto es en física, informática. Esta es peor todavía. Es peor todavía porque aquí, eh, eh, bueno, las cosas han empeorado. Bastante. En el primer año, 85-86, seguramente no ha cambiado. Vale. Eh, bueno, os lo voy diciendo mientras cambia. Si le da la gana. Este es física, vale. Eh, la siguiente que os voy a enseñar es la de informática. Y digo que es peor porque aquí, bueno, eh, fijaros que en el último año casi es el 30%, casi parece una línea recta, ¿verdad? No ha variado mucho. Claro, porque es la de física todavía. Digo que esta es así, porque como no aparece la otra, pero la otra es peor. La otra, si aparece en algún momento, es peor porque empezó más o menos... 30% de mujeres lo estoy leyendo aunque no lo veáis y 70% de hombres en el año 1985 en, a, en aquel momento gracias en aquel por avisarme en aquel momento eh, eh, es que encima me, se me va la onda con esto pero bueno no importa ya me vuelve eh, la, probablemente la carrera se llamaba informática probablemente eh, hubo un momento en que pasó a llamarse ingeniería informática y se cree que la introducción de la palabra ingeniería puso eh, pies a la carrera a muchas mujeres que no quieren hacer ingenierías. Bueno, eso aparte. Y fijaros aquí, pues aquí se, se va separando, separando, separando y en el último año la cifra que aparece no llega al 14% y sigue igual. Es decir, se mantiene, sube un poquito. Esto es lo que ocurre hoy. Año 2020-2021, voy a cambiar a otra a ver qué pasa. Ah, está ha habido suerte. Y vuelvo a sacar la misma imagen de antes, porque sigo diciendo que da mucho. Es la misma, sí, pero he rodeado una cosa que quería enseñaros ahora. El vértigo que puede producir estar en un aula también les puede pasar a los chicos que hacen magisterio, ¿eh? rodeado de mujeres, pero a mí eso bueno, me preocupa, porque es preocupante. Pero lo preocupante que tiene que ser estar. A mí me ha pasado en congresos, en congresos de, mi, de, mi, de matemáticas, yo soy bueno, topóloga, de estar en un aula, yo en la pizarra contando cosas, una mujer en el aula y 70 hombres. Y eso te hace, en un, con el síndrome de la impostora, pensar qué pinto yo aquí. ¿Qué pinto yo aquí? Lo que les puede pasar, bueno, a lo que le pasó a eh, Joan Morgan, pero quería. Hacer un pequeño guiño, porque aquí atrás hay dos mujeres afroamericanas y una de ellas se cree que es Katherine Johnson, que no tenía derecho a estar ahí sentada porque era una mera calculadora, pero le dejaron que se colara. Pero esta imagen la he querido volver a utilizar porque es el vértigo de estar haciendo una carrera, una disciplina de trabajar en un ámbito donde eres un punto de inflexión, alguien extraño. Pues si crees que no perteneces a ese grupo, te será mucho más difícil hacer la carrera, por muy trabajadora que seas. Bueno, y este es el de matemáticas, que es todavía peor. Es que lo de matemáticas es... nos está dando mucho miedo. ¿Por qué? Porque mirad, la carrera de matemáticas, está, uy, qué suerte, eh, ha sido igualitaria casi siempre. Fijaros, empezó, como veis allí, eh, una carrera bastante paritaria. Hay el mismo, la misma cantidad de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Tiene una razón obvia, porque las matemáticas han sido siempre una carrera vinculada a la educación. El 99% de las personas que salíamos de la carrera nos dedicábamos a dar clase en secundaria o en universidad. Bueno, y alguien se iba a hacer yoga porque no tenía ganas de seguir con esa profesión. Entonces, hay muchas mujeres. Fijaros que hubo un momento allí en azul, unos años. En los que hubo más mujeres que hombres haciendo matemáticas, una profesión que en realidad, si alguien lo piensa, pues también hay mucha gente que piensa eso es para genios, ¿no? Pero ¿por qué? Porque fueron unos años en el que no había plazas en enseñanza secundaria y entonces los chicos se fueron a otro sitio porque no era una, no era una carrera en donde podían encontrar trabajo. Se fueron a otro sitio, donde fuera, ingenierías, lo que fuera. Pero las chicas, bueno, no se fueron tanto. Y de repente, en el año 2007, los chicos eh, empiezan a matricularse más en matemáticas y las chicas empiezan a matricularse menos. ¿Y a qué, en qué momento pasa esto? Pues cuando la carrera de matemáticas empieza a ser demandada por las empresas. En este momento, la mayoría de las personas que egresan en la carrera son eh, personas que van a trabajar como programadores, como personas que hacen modelos matemáticos en multitud de empresas. Eh, las empresas han variado de contratar a ingenieros que son generalistas, a contratar ingenieros que son generalistas y también a especialistas en disciplinas. Quiero un físico o una física en mi equipo, quiero un matemático o una matemática, quiero una persona que sepa ingeniería informática y eso ha hecho que muchos chicos que probablemente hacían una ingeniería piensen. Que está muy bien hacer la carrera de matemáticas, porque me da una formación eh, diferencial y saben que les va muy bien. Hay paro cero en egresados en matemáticas, se colocan muy bien y les va muy bien luego. Pues el drama para mí de aquí es que los chicos van a lo exitoso, lo entrecomillo, exitoso donde el éxito se mide en bueno, cantidad de dinero que gano. ¿no? Que, en fin, bueno, yo no creo que eso sea el éxito, pero bueno. Los chicos van a lo exitoso y las chicas no van a lo exitoso. Seguramente porque les da miedo. ¿Por qué? Porque no están preparadas para enfrentarse a un mundo altamente competitivo como es ese mundo al que supuestamente van a entrar. Y esto es parte del problema por el que no hay mujeres eh, en este tipo de ámbitos. Y bueno, eh, ya voy acabando. Eh, bueno, <laughs> eh, estas tres mujeres que no veis. Que os pongo ahora aquí, son eh, tres mujeres, que, eh, las únicas tres mujeres que han ganado el premio Turing, que es el premio de las ciencias de computación, que lo, bueno, lo otorga anualmente esta asociación. Y bueno, pues eh, eh, lo, se empezó a otorgar en el año 1966 y se ha otorgado a 72 hombres y tres mujeres. Bueno. A mí no me sorprende porque si miráis los premios Nobel o cualquier otro premio de estos relevantes, pues, eh, pues solo lo reciben hombres. ¿no? Estas mujeres son Frances Allen, eh, que es la primera, eh, Bárbara Liskov, que lo recibió en el 2008, y Safira Goldwasser, que es la tercera mujer que veis aquí. Frances Allen es una mujer que… Eh, Gracias a sus estudios eh, se ha podido, eh, bueno, ella lo que hizo fue intentar simplificar muchos eh, procesos informáticos para que más gente los aprendiera a utilizar. Y además, eh, sabedora de que las mujeres lo tenían muy difícil, ha impulsado a muchas mujeres para que estudiaran informática. Y termino ya casi con una mujer valiente que decidió, eh, ella es Steve Shirley, este es de origen alemán. Eh, huyó de eh, en Alemania hubo muchas familias que enviaron a sus hijos a, a eh, Inglaterra como aquí en la guerra civil muchos niños y niñas fueron a Rusia otros a Francia para eh, bueno, para que salvarles la vida ¿no? y bueno a, ella se quedó allá a vivir y bueno con el tiempo pudo estudiar es matemática y fundó una compañía de software que se llama freelance program eh, programas con 6 dólares bueno se rieron de ella a la cara y quería comercializar programas informáticos convenció tuvo que convencer a muchas personas para que compraran sus productos pero tenía la labia eh, tiene perdón tiene está viva esta mujer la labia suficiente y bueno en esa empresa los primeros 300 contratos que hizo solo había tres hombres porque quería además de eh, hacer informática eh, impulsar a las mujeres para que lo hicieran y bueno además eh, favorecía los horarios flexibles y el trabajo en casa. esto lo, bueno, pues lo favorecía porque ya sabía que había muchas mujeres que necesitaban esto. no. Bueno, en el año 75 se aprobó la sex discrimination act, es decir, la ley de eh, discriminación de sexo, por la cual eh, en un trabajo no se podía discriminar a ningún género y le obligaron a, a contratar a más hombres bueno, así que bueno, ella en ese momento empezó a utilizar el nombre de steve en masculino para cuando escribía una eh, carta para que la ayudaran. no la tiraran a la basura directamente por ser mujer. y bueno, pues eh, decía que en el periódico de times llamaban a, esa, a esta compañía eh, las niñas de los ordenadores ya, so, ya es despectivo. ¿eh? y que le decían cuando empezó con la empresa, nadie te va a comprar ese software. Eh, y desde luego nadie se lo va a comprar a una mujer, eh, cuando empezó a funcionar le decían, bueno, tu empresa funciona porque es pequeña, luego cuando empezó a crecer más le dijeron, bueno, funciona y es interesante, pero no tiene valor estratégico, y cuando ya empezó a funcionar con 3.000 millones de dólares de, de valor, le dijeron, bien hecho, Steve, el masculino. Muy bien, pues... Eh, como dice ella, ¿quién se iba a imaginar que la caja negra del avión supersónico Concorde, o sea, no hacían tonterías, iba a ser programada por un grupo de mujeres trabajando desde sus casas? Es lo que hicieron en su compañía. Y ya termino, de verdad. Eh, eh, la... Es importante que haya más mujeres en el ámbito tecnológico, primero por ellas, porque las mujeres merecen hacer una actividad que yo creo que puede ser altamente satisfactoria, pero también porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que nos viene, con lo que nos ha llegado ya, con las inteligencias artificiales, etc. Y os voy a hacer tres casos de lo que ocurre con inteligencias artificiales y donde hay que tener presencia, bueno, diversidad en general, ¿eh? pero en particular presencia de mujeres para controlar las cosas que pasan que a algunos no les importa demasiado. Esto es una inteligencia artificial, TAI, y decía... La, la propaganda. Cuanto más hablas, Thais se vuelve más lista. Y bueno, era una inteligencia artificial que tenía que aprender leyendo tweets y e interactuando con tuiteros de entre 18 y 24 años. Solo con unas horas de funcionamiento empezó a tuitear la inteligencia artificial textos de contenido sexista y racista y la tuvieron que desconectar. Amazon tenía una, un algoritmo para eh, evaluar los currículums vitae de las personas que querían entrar a trabajar allí y bueno eh, tuvieron que eliminar ese algoritmo eh, porque penalizaba todos los currículums en los que aparecía la palabra mujer eh, los sistemas de reconocimiento facial que se utilizan para contratar penalizan bueno a las mujeres y a otros colectivos eh, por ejemplo a las personas negras eh, a veces estos algoritmos donde hay una persona negra, esto es verídico, ¿eh? detectan un gorila y cómo vas a contratar a un gorila o también eh, bajan su rendimiento en personas trans. Esto hay que mirarlo y para ello se necesita diversidad entre las personas que controlan la tecnología, en particular hay que tener mujeres. Bueno, y aquí hay una serie de estudios de caso para ver qué problemas hay y acabo ya con esto. Eh, incluso en, las, eh, en los algoritmos para traducir textos, eh, bueno, este es un estudio publicado en una revista científica, eh, en las técnicas, eh, en un estudio de técnicas de aprendizaje automático, eh, utilizando Google News, eh, pedían a la inteligencia artificial que hiciera una, una analogía, ¿no? Y le decía hombre a programador de ordenadores, lo que mujer es a X, y le decía, ¿qué es X? Y el, la inteligencia artificial tuvo como respuesta X es igual a ama de casa. Entonces, esto es grave, esto es realmente grave y esto hay que controlarlo. Y para que esto se controle, pues tiene que haber más mujeres eh, bueno, trabajando y liderando en el ámbito de la tecnología. Así que nada, es que ricasco. Muchísimas gracias, Marta, por esta exposición que nos has hecho tan buena. Perdón por, por estos gajes de, de, bueno, de las tecnologías, ya es que estemos hablando de tecnologías y que no funcionen, pero bueno, <laughs> hacemos lo que podemos. Eh, bueno, vamos a dedicar ahora un turno de debate y de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta desde el público. También admitimos preguntas de las personas que nos están llegando por streaming. Así que es el momento si queréis preguntar algo. Bueno, eso es que lo has dejado muy claro, Marta. Eh, pero bueno, yo sí voy a hacerte algunas preguntas en las que eh, se nos ocurren alguna más desde el público. Eh, comentabas o estábamos comentando también eh, desde el público que todo esto tiene muchísimo que ver con el género, ¿no? con la educación diferenciada que seguimos dando y que luego hace que haya esa segregación horizontal, incluso vertical, que eso uh -huh. no, no hemos hablado, ¿no? pero también. Tiene mucho que ver. Eh, en este caso es importante que tengamos referentes en el mundo de las ciencias. ¿Qué papel juegan los referentes en el despertar de las vocaciones científicas? Bueno, yo claro, esto es eh, no se puede computar lo que el, el papel, pero hombre, yo entiendo que, que es importante, porque eh, los referentes son la persona a la que me quiero parecer, ¿no? Y nosotras solo hemos tenido referentes masculinos. En ese tipo de, de, ojo, de referentes femeninos yo tengo millones de referentes femeninos, pero en el ámbito, en mi trabajo, solo tengo referentes masculinos y eh, eso es muy complejo porque, como eh, quería enseñar en esas imágenes, eh, el sentido de pertenencia, eh, bueno, cuando no piensas que no perteneces a un colectivo, pues es mucho más difícil todo, ¿no? Porque mm. Tus dudas, tu síndrome de la impostora que, que, que sale, también hay hombres que tienen síndrome del impostor, pero lo tienen menos, pues eh, es terrible, ¿no? Uh -huh. eh, necesito a alguien a quien parecerme y está muy bien querer parecerse a un hombre, pero también es importante querer parecerse a una mujer. Y además, no me refiero solo a las mujeres, ¿eh? me refiero a los hombres. Los hombres tienen que tener referentes femeninos. Eh, yo creo que muchas mujeres tienen referentes femeninos. En su ámbito de trabajo se están haciendo unos esfuerzos enormes por parte de muchísimos colectivos para que haya referentes femeninos, pero creo que se ha cometido un pequeño error a veces al eh, pensar que esos referentes solo son para las niñas. No, esos referentes son para niñas y niños, para mujeres y para hombres. En mi opinión, eh, hasta que los hombres no admiren de verdad a las mujeres por las cosas que hacen, las cosas no van a cambiar. Para mí ese es el punto de inflexión. Tiene que haber hombres que deseen parecerse a mujeres. Ese es el punto de inflexión. Es... Ya está. Referentes femeninos para todo el mundo. Para todo el mundo. Bueno, sí que es verdad que esos referentes son importantes, sobre todo porque cuando hablamos, sobre todo de esas áreas que tienen que ver con las ciencias eh, y estudiamos en los libros de texto, prácticamente no aparecen mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces, desde el, todo lo que haces desde el blog. Eh, también es importante ¿no? que se visibilice. Bueno, es importante, pero es importante y, y, y es un esfuerzo enorme uh -huh. eh, porque bueno, muestra a mujeres que, 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 bueno, que han, han tenido una aportación muy importante. Pero <laughs> voy a poner un pero a muchas cosas porque uh -huh. eh, la autocomplacencia es lo peor que se puede tener en esta vida, en mi opinión. Eh, uh -huh. Las mujeres tienen que entrar en el currículum de la enseñanza. No pueden ser un eh, en un 11 de febrero ponemos 50 carteles de mujeres y qué bien lo hemos hecho. Eso no puede ser, porque es un extraescolar, es un día especial. Hoy hemos hecho esto y al día siguiente igual toca eh, hablar de las abejas. No sé, en fin, estoy inventando, ¿no? Pero no puede ser eso. Las mujeres tienen que entrar en el currículum escolar para que de manera natural eh, chicos y chicas entiendan que las mujeres han hecho muchas cosas. Hay. Eh, un proyecto que se llama Woman Legacy, es un proyecto europeo, lo lleva eh, Ana López Navajas desde la Universidad de Valencia, que está intentando precisamente hacer esa labor. Nosotras colaboramos con ella. Es decir, eh, en, cada, en el currículum de enseñanza secundaria, cuando eh, se habla en química de no sé qué cosa, pues lo que sea, me da lo mismo, eh, y aparece un señor, intentar un, encontrar una mujer. Eh, que haya colaborado precisamente en esto para hablarles, si, por ejemplo, eh, si se habla del flojisto, el oxígeno, no sé qué, hablarles de eh, Lavoisier, pero Lavoisier eh, trabajaba en conjunto con Madame de Lavoisier, que trabajó con él. Es decir, nombrar a las mujeres de manera natural, porque a veces con iniciativas puntuales, como el 11 de febrero, ese tipo de cosas, eh, está ocurriendo algo que, bueno, que eh, es. Las chicas tienen ejemplos, las chicas se empoderan y los chicos se enfadan. Y se enfadan porque dicen, ah, todo el día hablando de mujeres, estamos ya hartos, no existe la desigualdad, eh, no es que yo quiera calmar a los chicos, pero creo que hay que cambiar igual de estrategia. ¿no? Entonces, cuando no quieres que te hablen, en, porque además es un extraescolar, luego se nos olvida, no, no eh, hay que hablar de las mujeres de manera natural, hablando de las aportaciones que han hecho cuando están estudiando. Y así probablemente ni los unos se enfadan y las cosas son más naturales. Es decir, no hablar de los de siempre, que parece que lo han hecho todo, sino incorporar en, en los temarios, cuando se habla de personas, eh, bueno, y luego cuidar muy mucho los, por supuesto, los temarios, ¿no? Eh, que cuando se ponen ejemplos, en fin, cuidar los ejemplos que se ponen, uh -huh. pero nombrar a las mujeres, no solo a las científicas, a las artistas, a las escritoras, a, a cualquier. Eh, en cualquier disciplina nombrar a mujeres de manera natural. No solamente importante nombrarlas, sino también cómo se las nombra. nombra nombrarlas, muchas, eso es. Es eh, que muchas veces también están repletas de estereotipos cuando se, Sí, sí, cuando pero se nombrarlas, si hablas de Madame Lavoisier, no vas a hablar del moño que llevaba, por supuesto, mm -hmm. ni de cuántos hijos tuvo. Es Madame Lavoisier, eh, eh, en esta historia del oxígeno, eh, trabajaron, eh, no sé qué de tal, o sea, nombrar a las mujeres que fueron artífices de ese invento. Mm -hmm. Punto. No hay que hablar ni si llevaba moño, ni si era rubia, ni si estaba gorda, ni cuántos hijos tuvo, ni de eso no es necesario hablar. Es decir, hablar como se habla de los hombres, exactamente de la misma manera, efectivamente. Entonces, el problema es que no, no siempre se visibiliza de esa manera, ¿no? Incluso a veces eh, nos dan a entender, ¿no? Cuando, por ejemplo, se están cambiando algunos libros de texto y nos vuelven a dar a entender que la historia universal es la historia del hombre, porque tú ves y todos son hombres y luego hay un pequeño apéndice, un pequeño cuadrito o al final, cuando ya se ha acabado el tema, ah, por cierto, también existieron estas mujeres, ¿no? En esta... claro, pero es que... Y al final parece que, que la historia de los hombres es lo universal y con lo que nos pasa a las mujeres o lo que hemos hecho las mujeres es algo anecdótico o algo claro, fuera, ¿no? Pero o sea... eso, es, eso es, como tú bien dices, hacerlo fatal. Fatal, no somos una anécdota, somos parte de. ¿no? Y también es cierto que eh, quizás cambiar un poco la, la percepción de lo que es la actividad científica. Eh, o cualquier actividad sería muy buena, porque mucha gente piensa que la gente que inventa o que avanza es un señor, claro, un señor con el pelo alborotado, muy einstein él, ¿no? muy estilo tal, que como es muy bueno, ¡clac!, descubre un día, ¿no? Me estoy duchando y, y, o me estoy paseando por el bosque con las manos así, ta, 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 y descubro. No, perdona, eso no es la actividad científica. La actividad científica eh, se basa en todo el conocimiento previo que algunos no quieren con, compartir. Que lo comparten las mujeres fundamentalmente, lo, lo, lo comparten de muchas maneras y, y bueno, muchos hombres comparten también. ¿eh? No quiero ser exagerada, pero me sale. Y, y bueno, eh, en fin, eh, con muchas personas trabajando en lo mismo. Los equipos son enormes y multidisciplinares. Normalmente se lleva la medalla el, el, el principal, el jefe, el hombre, bien, que es el que habla, al que se le pregunta, pero. Si fuera, en fin, hay personas que son eh, muy correctas y hablan del equipo, pero son equipos, equipos enormes. La ciencia no se hace por grandes genios, se hace por muchas personas que trabajan mucho. Y a veces hay un genio, pero es cierto que también hay genios barriendo la calle, personas que piensan de otra manera. Entonces, yo creo que hay que desmitificar la ciencia y dejarse de estereotipos que en particular alejan a las mujeres. Sí, de hecho, eh, una de las preguntas que te quería hacer Marta es precisamente esa, ¿no? Si eh, gran parte de la invisibilización que se le está dando a las mujeres en la ciencia, a pesar de que existen, como hemos visto, tiene que ver con esa visión jerarquizada de la ciencia, ¿no? Que tenemos la idea de que la ciencia hay un genio, pero en realidad es un trabajo colaborativo, y aquí tiene muchísimo que ver la, la prensa cuando, por ejemplo, nos presentan una foto donde aparece el hombre solo o el hombre en el centro y todo el equipo, que casualmente son mujeres, detrás y en un segundo plano. ¿no? ¿Qué podemos hacer para presentar eso de una manera mucho más global y realmente lo que significa la ciencia, ese <laughs> trabajo colaborativo? En el presente, donde las mujeres ya están en el eso ámbito científico, es, es, eso es eso cierto, es. efectivamente. Bueno, hay muchas personas que miran eso ahora y que lo entre comillas denuncian, ¿no? Entonces, claro, cuando te están venga a decir, cuidado con las fotos, las mujeres casualmente siempre están haciendo algo, nunca miran a cámara y ellos son, como muy bien dices, además, eh, ellas siempre van con bata blanca. No vayas a pensar que pasaba por allí, ¿no? O que era la señora de la limpieza, que vamos muy necesaria, por cierto. En fin, ¿Qué harían los científicos si no les limpiaran? En fin, es parte del equipo, ¿eh? lo siento, pero en fin, igual no, no va a firmar el artículo, pero también son personas muy necesarias. Eh, y bueno, pues eh, decirlo, denunciarlo, digo, en el sentido de hablar de estas cosas y bueno, dar voz a las mujeres. ¿no? Eh, muchas veces cuando desde el ámbito periodístico me consta, eh, personas piden eh, a alguien, un interlocutor, una interlocutora, para comentar una noticia, pues. Eh, me consta que muchas mujeres no quieren. ¿Por qué? Porque van a ser criticadas. Ya habrá algún imbécil que les diga en un momento dado, oye, pero qué mona ibas en la foto. Y tú dices, es que es para partirte la cara. Eh, ¿Qué le pueden hacer? Pero es completamente demoledor. Porque en el fondo le está diciendo, eh, me importa un pito lo que dijiste porque yo lo hubiera dicho mejor. ¿no? Eh, entonces, hay muchas, mecánica, muchas maneras de materia sutil porque te enfadas y luego igual te dicen, chica, si no te ha dicho nada más que que ibas muy guapa, ¿qué pasa? ¿Que no te gusta que... Bueno, pues hay que empezar a abrir los ojos, de verdad, y cuando una mujer dice que aquel o aquella, hay algunas que, en fin, pero, eh, en fin, que me están de manera sutil eh, ninguneando, hacerle un poco de caso. Es decir, eh, hay muchas maneras, muchas maneras de arrinconar a las personas y ya está bien de asustar a las mujeres porque es que de verdad o sea quién se atreve a, a veces a salir en un en público a decir algo para que te ponga a caldo todo el ojo de vecino ¿Mm? eh, puedes decir una cosa en Twitter que te va una panda de iba a decir un taco en fin a atacar y, y bueno pues eso hay que hay que aguantarlo porque es muy duro es muy duro eh, Mañana, pre precisamente, vamos a tratar mucho esto de, de la manosfera también, que está relacionado con esto, o los ataques que se reciben o que reciben las mujeres a través de las redes sociales e internet. Así que nos vamos a quedar con esa idea. Pero además de ese acoso que puede existir desde fuera, también existe acoso dentro de la ciencia hacia las mujeres. Eh, eh, recuerdo una entrevista en la que decías que las mujeres en la ciencia también nos minusvaloran, nos discriminan, nos acosan. Como que parece que hay que dejar claro que en la ciencia también pasa esto, como pasa en otros ámbitos, ¿no? Claro. Quizá porque se da por hecho que en la ciencia esto no pasa porque está compuesta por genios y esa genialidad hace pensar que los hombres. Pues será, no sé, no. pero igual hay gente que piensa esto no puede pasar en la universidad. Bueno, uh -huh. la universidad es un micromundo en donde pasa exactamente lo mismo que en Astigarraga, digamos, eh, en, en un bar, en un centro comercial o en cualquier empresa. Uh -huh. En fin, son seres humanos, algunos no. Eh, eh, en fin, eh, perdón, pero es que eh, donde pasa lo que pasa y hay muchísimas maneras. Es decir, en tu ámbito laboral, eh, en mi ámbito laboral, en el ámbito laboral de cualquier persona que, de cualquier mujer, en cualquier ámbito, en cualquier disciplina, no solo en ciencia, tienes que manejar tu día a día. Y el día a día, claro, en ciencia hay un factor un poco distorsionador, que hay muchos egos. Pero, como en otras muchas disciplinas, en muchas otras también hay muchos egos. Y con personas tan egocéntricas y con una jerarquía tan marcada, en ciencia está muy marcada la jerarquía y además el que está arriba va a estar arriba hasta que se jubile. Iba a decir otra burrada. Hasta que se jubile, hasta que desaparezca. Pero luego estará el siguiente, el delfín. El delfín que igual tiene 50 años en ese momento, o sea, ya es delfón. Pero eh, un delfín que es un hombre. Porque, bueno, pues ya está. Entonces. Eh, hay muchas maneras muy sutiles de quitarte de en medio, muy, muy sutiles, donde además, insisto, yo ya, claro, me resbala casi todo, pero, en fin, eh, la, las buenas noticias son que hay mucha gente que hoy en día tiene los ojos muy abiertos y que estamos muy pendientes de que si atacan a una compañera, te aseguro que yo, que ya tengo una edad, no me cayó la boca, nunca. No me cayó mu nunca mucho la boca y he pagado por ello. Pero, eh, pero en este momento, o sea, en fin, es que no se puede permitir. Eh, bueno, pero insisto, el ámbito universitario es como cualquier otro lugar, donde hay Cafres eh, bueno, y Cafras también alguna, ¿no? Pero, en fin, las cosas no son fáciles. Tenemos una pregunta por allí. Eh, ¿Necesitas el micro para que la gente del streaming te pueda escuchar? Vale, yo quería hacer un par de comentarios simplemente. Eh, uno de pasada relacionado con lo que comentabas de que es todo un equipo lo que hay detrás, ¿no? que no es solo una persona la que inventa, sino que hay mucha gente detrás. Y precisamente has comentado lo de, por ejemplo, la mujer de la limpieza, ¿no? muy necesaria también. Y me, acuerdo, me he acordado de Tica Paracelia, que Ana de Miguel comenta también esos grandes inventores, esos grandes filósofos. Eh, ¿habrían tenido tiempo para observar y divagar si no hubieran tenido una mujer haciéndoles la comida y ahí, eh, vamos, <laughs> cubriendo toda la parte eh, básica de sus vidas? Simplemente como, sí, esto como es, comentario. Eh, esto es, perdona, ¿eh? sí. es como estos que dicen que yo me echo a mí mismo, sí. y un jamón, claro. tú te vas a hacer a ti mismo, claro. por favor. O sea, cuando dice alguien eso, me, a mí me entra un furor, nadie se hace a sí mismo, por favor. O sea, ponte, vete a una isla desierta tú solito, hazte a ti mismo y a ver cuánto tiempo aguantas. En fin, te morirás en tres días, porque encima seguro que son flojos. En fin, es que de y verdad. Lo, y luego con el ámbito universitario, precisamente, bueno, tengo una, una amiga que es, eh, bueno, es microbióloga y está en la universidad en Madrid también, haciendo esto, bueno, está ya de, de doctora y es doctora y está en investigación y siempre me comenta. Lo que, lo que dices, ¿no? Dice, mientras los hombres están haciendo los papers, las grandes investigaciones, yo estoy, por ejemplo, dirigiendo un máster, lo estoy dirigiendo, ¿no? Bien, pero las mujeres, dice, todas las compañeras que conozco, dedican mucho más tiempo a que mi alumno o mi alumna está teniendo un problema personal. Oye, pues no, no pasa nada, vamos, ven a la tutoría y, y hablamos, ¿no? Como algo generalizado, por supuesto, hay de todo, ¿no? Pero, ¿cómo mientras ellos se dedican a, a escribir, a crear grandes investigaciones, papers y tal, ellas, sin embargo, muchas veces como que apartan un poco eso para dedicarse más al ámbito humano. ¿no? Y sí, es la, el reparto de las tareas en, en, en el ámbito universitario. Tiene hasta nombre ya, ¿eh? el home working en el, en el ámbito. Las mujeres hacen labores de las que no cuentan para nada. Es decir, el, eh, gestión, eh, cuidan mucho más al alumnado, cuidan mucho más la docencia y ellos se dedican a otra parte, a otra parte, claro, y... Ellos cobran más al final, porque su currículum es mejor. Yo quería compartir aquí una experiencia que hemos vivido este curso en Escolástica con respecto a cambiar los manuales de historia, historia en nuestro caso de la literatura. Y cuando tú te encuentras con todo un, un sistema que ya está canonizado, ¿sí? Nosotras nos pidieron que preparáramos nuevos materiales que tuvieran que ver con las nuevas leyes. Entonces, nosotras teníamos clarísimos la cantidad de nombres de mujeres que faltaban. Y esto nosotras lo hicimos con literatura, pero sería idéntico en física, en química, es absolutamente aplicable al resto de las disciplinas. Pues descubrimos que los hombres son intocables, que tantas décadas de materiales donde los hombres son... El 85% es porque no puedes sacar ni uno. Porque si hablamos de listados, de. Imagínate, ¿no? La cantidad de mujeres que, has, que nos has hecho en, en listas y la cantidad de aportes que han quedado claro, sí. Pero si lo quieres meter en un manual, para meter a esas mujeres, tienes que sacar a un montón de hombres. Pero los hombres no son sacables. Ninguno es imprescindible. Igual que una mujer haya cambiado la historia de la literatura vasca. Si para meterla hay que sacar a un hombre que ni tan siquiera escribía en euskera, pero que era mecenas. ¿sí? Pero las estrategias pueden cambiar. Yo quiero compartirlo porque es algo que ha funcionado y creo que es bueno para cualquier disciplina. Dejar de tener esos, esos listados heroicos. Porque primero desde que existe la señora Google... Eh, que es cierto que tiene cuando, si entramos en Wikipedia, esa tendencia a contar a las mujeres desde un ámbito mucho más emocional y físico que a los hombres, y que te cuenta quién eran sus amantes, que a mí qué me importa, también lo que me importará cuál era su pensamiento, a qué aportaciones hizo, pues la estrategia fue acabar con esas listas. Si las mujeres no pueden entrar en las listas, tampoco los hombres, fuera las listas. Lo que hemos descubierto es que durante todos estos años, y es, creo que es algo muy interesante que, que está bien que todas escuchemos, es que con una nueva estrategia las cosas sí pueden cambiar, que es lo que tú has subrayado. Y en este caso es, vale, quitamos las listas, pero entonces tienes que tener algo alternativo, que había sido lo que había paralizado siempre. Las listas no se tocaban porque no tenías nada alternativo a hacer algo tan grande como quitarlas enteras, fuera. Y entonces lo que hicimos fue irnos a lo que es el manual, literatura, y de una manera fluida textos de una mujer y de un hombre, de una mujer y de un hombre, de una mujer y de un hombre. Pero para que esto fuera así, la editora, ¿quién era? Una, una mujer. mujer. La mujer que vino a pedirnos que hiciéramos este trabajo sin saber que la íbamos a proponer, era una mujer que estaba harta de este panorama que has presentado, las mujeres invisibilizadas, las mujeres mal contadas, que es que además pasa en todas las disciplinas, en todas, todas, todas las temáticas. Así que yo quería aportarlo porque es una luz, se puede. Hay que tener estrategias distintas uh -huh. y hacerlo desde un espacio distinto, uh -huh. con apoyo, por supuesto, y con... siempre vamos a tener que ser muy creativas, eso sí. ¿eh? pero que se puede. Muy bien. Desde luego, eh, yo también creo que eh, o sea, entrar en el, en el espacio masculinizado intentando hacer lo mismo que se ha hecho siempre es imposible, es imposible, es imposible. Hay que, yo también digo siempre que la estrategia es llegar para cambiar y ayudar a, a, ayudar a que entren... Más mujeres, por supuesto, pero también otro tipo de personas. ¿no? Porque además creo que muchos hombres están deseosos de que las cosas cambien también. Porque, porque a nadie le gusta vivir medio ahogado, ¿no? El medio ahogado con unos trabajos eh, sin horario y siempre angustiado para ver si el jefe va a estar contento con lo que le digas, ¿no? Entonces es que haya más mujeres para provocar cambios. Porque si no, o sea, yo tener una jefa arriba que es. Eh, como un tío, pero un como, eso es, pues a mí eso no me sirve. No es la cantidad, sino en fin, mujeres que lleguen y que tengan la fuerza y la capacidad de cambiar, con ayuda, por supuesto. Muy bien, pues nos quedamos con esa idea de que es importante que lleguemos para cambiar las cosas y, bueno, también con toda esa genealogía de mujeres que nos ha sido mostrando y que ya. Tenemos referentes de los que seguir partiendo. En este sentido, recordamos que mañana eh, vamos a sortear una serie de libros donde también hay presentes muchas mujeres en el mundo de la informática y también vamos a sortear el juego Nobel Run. El juego Nobel Run lo que hace es que visibiliza a las mujeres en el ámbito científico, es muy lúdico y además es para todo tipo de edades, desde eh, personas más chiquititas hasta mm, personas de noventa y pico años. Eh, además, el, el diseñador del juego Nobel Run es el mismo que nos ha hecho el cartel de este año de Madejas, que es espectacular. También, eh, bueno, una de las artífices del juego Nobel Run es Lorena Fernández, que la tuvimos el año pasado en Madejas y que también nos habló de todos aquellos sesgos que siguen estando uh -huh. en la inteligencia artificial. Y os animamos a que vengáis para que os podáis llevar este juego y cualquier otro, y sobre todo para que aprendáis de todas las ponentes que van a estar con nosotras. Además, a la entrada tenéis un pequeño resumen que se llama Tejer Ciencia Poética, eh, que bueno, habla un poco de Ada Lovelands, que un poco eh, eh, cogiendo la idea de Marta Macho, eh, es verdad que era hija de Lord Byron y su madre decía que cuanto menos supiera de Lord Byron, mejor, porque era un tío un poco loco, ¿no? Entonces, que no estudiara literatura, que mejor estudiara ciencias. Y Ada Loveland se pasó toda su vida estudiando matemáticas, estudiando todas las áreas de la ciencia y llegó un momento que le dijo: Si no puedes eh, darme eh, filosofía o literatura, al menos dame ciencia poética, ¿no? Uh -huh. Eh, que también va un poco por esa parte de aportarle la parte humana a, a las ciencias. Entonces os animo también a que leáis esos carteles que están tanto en castellano como en euskera y también visibilizan algunas mujeres en el ámbito de la informática. Recordad que mañana seguimos aquí. Hoy lo que hemos hecho es... Bueno, denunciar la primera violencia que se ejerce sobre las mujeres en los entornos virtuales, que es invisibilizar a las mujeres que hicieron grandes aportaciones en el ámbito eh, de Internet y las nuevas tecnologías. Mañana lo que vamos a hacer es visibilizar y denunciar las violencias que se cometen contra las mujeres como usuarias de las redes sociales. Nos vamos a basar en un primer momento en todas aquellas violencias que se está ejerciendo sobre el movimiento feminista y esa respuesta que estamos teniendo desde la manosfera. También vamos a ver o vamos a analizar aquellas violencias que se están dando en las mujeres, en las redes sociales y un punto de vista que no se está estudiando lo suficiente, que es a través de las aplicaciones de citas. También vamos a analizar la violencia que se ejerce sobre las mujeres con los algoritmos informáticos, con esos sesgos que ya nos estaba adelantando hoy Marta Macho. A partir de ahí, haremos un pequeño debate cuya idea es no solamente quedarnos con lo negativo, ¿no? sino, como dice eh, Marta, aportar algo ¿no? también, hacer un cambio. Y la idea es que sirva como un decálogo, no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, de cómo podemos actuar ante esas violencias a las mujeres en el ámbito de Internet. Por lo tanto, este congreso no solamente trata de denunciar, de aprender, de visibilizar, sino también. de aportar algo a la sociedad. Así que os animamos a que vengáis. Josuena te doy la palabra para que nos despidamos. Yasker. Sí, bueno, ba un año gaurko aurretopaketa. A ber gogoratu. Eh, Bedratzi tardietan hasiko dira berak komentatutako eh, guztia, baina gure gomendioa doaolku da Lena goetortzea sekretentziala jaso egin behar dira, hormailan egongo dira e, goiz osoko saioa izango da, za goizian baino ez, ez dago arratzeldeko saiorik, e, beraz izango da intensidadea ondiko goiza ziur hori. E, eta gure partetik, ba hori, ez gaztau gaur energia guztia, ze biharko behar dugu, bihar egun handia baita. Honekin gaur naino, jasker, etortxagaitxik, eta bihar arte.